Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Yo estoy genial, muchísimas gracias por preguntar. Perdón por la... por la introducción tan random de este directo. Creo que es el primer directo tan random que hago en mi fucking live en YouTube. Me lo voy a tomar como si fuera Twitch. Lo estabais todos pidiendo. Darme un momento. Ok. Ok, ok. Lo estabais todos pidiendo en Twitter y he dicho, venga, la verga, hago directo y así me quito la mala hostia que tengo encima. Diréis, Manu, mala hostia, ¿por qué? Y yo diré, este directo es tan random, pero tan random que voy a ir a hacer pis en directo. Ya vengo. Es que lo he iniciado así, y no he ido ni a hacer pis. Un segundo, ya vengo, ábrete, bueno. Las cords. Y así soy yo, güey. Y así soy yo. A la fucking verga. Ya tapo las cords. Sound resumed. Hola, Laura, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Joder, qué susto. Estoy en directo. ¿Qué te parece? Ah, me encanta como cuando me avisas y tal, ¿no? Y... te acabo de avisar. ¿Qué más quieres? ¿Sabes qué es lo mejor? Estoy en directo en YouTube. ¿Vale? ¿En YouTube? Madre mía. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Que he cogido y he dicho a la mierda. A la mierda, pero a la mierda. Hago directo y lo he empezado, pero sin música, sin portada. Estaba todo el mundo y he dicho, me voy a Serenity y todo el mundo en Twitter. Manu, pero streamealo, Manu, pero streamealo, Manu. ¿Que lo streameo? Pues lo streameo, ¿eso queréis? Nada, a la verga, a tomar por cubo. Nah, es que estoy nervioso, güey. Estoy nervioso. ¿Qué te pasa, mi hermano? Estoy nervioso. Que me han baneado de Bad Lion, ¿no? Me han baneado de Bad Lion. Voy a llorar. Por las macros otra vez, tío. Me han pillado las putas macros, tío. Me las debería haber quitado. ¿Pero te las actualices, tío? Entre las macros, el X-Ray. No, antes que me he encontrado a Nicolai en el único UHC. Bueno, he jugado 3 UHC de esta season, ¿vale? El único UHC que he jugado solo, random. Ajá. Pues nada, me he encontrado a Nicolai. Yo ya no tenía healing. Y al hombre le faltaba el casco de diamante. Pues he cogido y le he tirado el casco de diamante. Y nada, él no sabía que él estaba en streaming. Él estaba en streaming. Y los 3 tontos de turno por su streaming, pues me han reportado. Entonces, Team NFFA por tropear uno. Vale, Team NF, la madre. Hola, Spring, estamos en YouTube, te aviso. Sí, pero ¿sabes? Espera, cállate, hijo de puta, cállate. ¿Sabes qué es lo mejor, Lau? ¿El qué? Que en ese UHC, ¿vale? Luego lo subo entero. He muerto por un team. O sea, me han matado entre 2. O sea, me banean a mí. Te banean por team y te matan. Me banean por tropear un maldito ítem y yo muerto por un team. ¿Qué te parece? Es muy lamentable, la verdad. Oye, Lau, espérate, antes de que Spring la líe aquí con sus cosas. ¿Puedes mirar si se escucha bien el directo? O si va bien, claro, o si se ve bien, o si se traba, o si. No sé. Cualquier cosa. Ah, espérate. Entro en tu canal. Sí, es lo único en lo que puedes entrar o lo único en lo que puedes acceder, mío, gracias. Pero. No sé, no, lo siento, lo siento. Estoy nervioso, estoy nervioso. Lo siento. Te pedí disculpa, ya está. Pero ¿por qué te gusta que te lamas tanto? El putito. Pues nada, güey, estamos en Serenity, estamos en un FFA. Después te hablaré con Fishy si no se va a dormir y le pediré que nos hostee uno para los quiz, ya que desde hace días se está ofreciendo a hostear uno porque quiere testear si caben 300 jugadores en el servidor sin que se caiga. Sé que se escucha un montón de ruido del aire acondicionado, pero un montón, pero lo siento, pero si no tengo el aire acondicionado me parece a mí que el directo se va a la verga. Sí, te amo, FBK.
Te amo muchísimo. Por cierto, no donéis y cosas de ese estilo que no salen en el stream, ¿vale? O sea, no lo tengo puesto para que salga, puesto que esto es YouTube y en YouTube, pues es diferente. Bueno, es diferente. Se escucha muy bien. Y se ve muy bien. Normal, es un directo mío, ¿qué esperabas? Oh, qué puto flipa. Ya. Lo estoy viendo a 1080 y se ve muy bien, la verdad. Pues lo tengo en calidad baja, por así decirlo. O sea, la he bajado. ¿Qué quieres, compi, Vladian? ¿Una fotito o algo? Una fotito. ¿Casco de diamante? ¿What? Ah, que el cabrón es el host, ¿no? ¿Casco de diamante? Ah, vale, y acaba de desaparecer. ¡Qué gil! ¡Ay, la madre que lo parió! Digo, ¿qué? ¿Cómo que casco de diamante? ¿Qué me estás con Tainer, compañero? Y era el host troleando el emao. Vale, necesito tu familia, Lau. Ah, lo siento por no avisarte de que iba a jugar el UHS y todo eso. No, es que no lo iba ni a jugar, ha sido súper espontáneo. He empezado a raguear en Twitter como siempre. Y me ha dicho... Bueno, a raguear. Ya tú sabes. Y me ha dicho... Lo güey. Manu, ¿pero por qué no lo streameo aunque sea con música? ¿Con música? ¿Con música? ¿Yo? ¿Un stream con...? ¿Pero quién os pensáis que soy? ¿Dani Re? No, es broma, pobre Dani. ¡Wow! ¡Oh! Dani, te quiero mucho si me estás escuchando, guapo. Ya lo sabes, que te amo. No, eso son coñas. Pero... Yo qué sé. No sé. Últimamente tengo un bloqueo. Es que no sé cómo decírtelo. Tengo un bloqueo mental. Yo no quería hacer streaming porque llevo un mal día hoy. Llevo un día de perro, un día de esto que dice mejor no levantarme de la cama. Y al final he dicho, tío, en serio, otro día que no subo vídeo, otro día que no hago directo, otro día que el canal está ahí perdiendo suscriptores porque yo no me animo a hacer algo. Parece que me da miedo mi propio canal, parece que me da miedo hacer cosas. No sé, tío, es como que no hago un streaming por si acaso la gente me hace bullying. ¿Qué cojones dará si luego pierdo y me hacen bullying total? O sea, yo juego 20 UHC al día. A veces en todo el día de 20 que juego gano uno. Pues ya está, tío, ese es mi nivel de habilidad. Eso tengo que vivir con ello, no se puede ganar todo. Y ya está, a la verga. Por cierto, Spring. ¿Spring? Es que antes se ha desmuteado, sí. ¿Qué ibas a decir antes? Que te he cortado. Ah, sí, que a mí también me pasó lo mismo que vos, solamente que lo mío es más penoso, porque yo estaba por ganar el UHC de mierda. Ya te vale, güey, ya te vale. Y bueno, y estoy... No, no, pero cuéntalo entero. No. ¿Qué te voy a contar? Que solté dos gaps así a la nada y me marearon. No, pero digo para lo güey, que te... Hay 3.000 personas, ¿eh? Y la acabo de empezar, o sea que... Bueno, solamente te quería decir de que no podemos ser personas generosas y ayudar al prójimo. Ah, no, en FFA... Y es que además, lo acojonante... Bueno, si tú me estabas espesteando, joder. Sí. ¿Por qué la gente dice lo de Twitch? Ah, no, en Twitch no, güey. Directo en YouTube para que el canal no se muera, que luego me lo recrimináis. A ver, aquí había un poblado y han cogido libros. A ver si está por aquí el alma caritativa que ha cogido los libros y me da uno, aunque sea. Porque... Ser egoísta. No, el alma caritativa no está por aquí cerca. Ah, mira, un burro. ¿Los burros tan cuero? Sí. Pues mira, me he matado a un tipo que llevaba velocidad 2. Y yo no llevaba ninguna kill. O sea, yo venía con el staff de... Pues este armado cuero. Bebé. Yo venía con el stat de PvE. Pues me mata un tipo con velocidad 2. Me lo he tropeado, me lo he cogido, me lo he violado, ¿vale? Y luego me han gastado todo el healing entre dos personas. ¡Entre dos! ¡Entre dos! ¿Y eso le ha importado a alguien? Nah, yo he perdido. Eso sí, pero que le haya dado un casco a Nicolai ha sido... Buah, eso es... ¿Cuánto tiempo te han baneado? Nah, una semana. Pero me parece a mí que le van a dar por culo a Valdain. Y el otro día pidiéndome favores. Es que qué rabia me da eso. Por favor, Manu, puedes streamearnos, por favor, ayúdanos, por favor. A mí también me pedían favores. Uy. Ah, mentira. Antisexual. Pinche Balai. Me pedían favores de que me vaya al servidor, que soy una mierda. Tío, no me habrán dejado una librería. Es que me voy a meter a cueva sin... No quiero meterme a cueva sin, pero me voy a tener que meter a cueva sin. ¿Tú me entiendes, Lau? Que en este server o tienes suerte buscando cosas o te vas a la ship realmente. A la ship. ¿Dónde están las entidades? Se me ha perdido lo de las entidades. What the fuck. Ah, vale, arriba, joder, macho. Sí que estoy. No estoy, hoy no es mi mejor día, ya hablo. Os lo adelanto. Lo bueno es que Serenity si tiene el Share Tacón. Y esto quiere decir que si muero, por alguna causa del destino,
me podéis arear vuestra cuenta para que lo juegue, con lo cual no me preocupa demasiado morir, porque sé que alguna alma caritativa siempre me va a arear su cuenta. Manu, flipado, no te la vamos a pasar, hijo de fruta, no, nadie te quiere. Ya, pero yo confío. Yo confío en más lado. ¿Sabes que te puedes meter a jugar todavía, no? Que solo empezó hace 7 minutos. No, no, no lo sé. Yo hoy, he quedado top 2 en uno que he empezado 17 minutos tarde. Y el último día gané uno que empecé 14 minutos tarde. O sea que... ¿Spring? ¿Qué? Es que no aprendes... Es para un highlight. Sí. Tiene copy. ¿De qué estáis hablando, no, loco? Yo me la quiero robar. ¿What? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? Típico que estamos en directo en YouTube y estos están... Es el sprint. Vete tú a saber qué es, ¿eh? Que yo ni le pregunto, o sea, ni que me importara su vida, no, pero no sé. El emao. El emao, estamos aquí en directo y la otra... ¿tiene copy? No sé qué, explica al menos de qué estás hablando, jodida retrasa. Me quiere robar la canción que quería usar yo para un video. No, típico de Laura, o sea, ¿qué esperaba? Perdón, que es que estoy cansadita. Siempre la misma excusa. Dejad un like. Pero, ¿tú entiendes mi situación? Fui a trabajar, Trabajar un sábado, tío. Es yo despierto desde las 5 de la mañana, me pegué 4 horas limpiando la puta casa. ¿4 horas? ¿A las 5 de la mañana te has despertado? Sí. ¿A qué hora te dormiste? A las 10 y media, sí. Súper temprano. Estoy durmiendo como las abuelas, por eso no estoy haciendo nada por las noches, ni directo, ni TS, ni nada. Espérate, no, ayer fue cuando hice el directo. Ayer claro, me acosté a la una. Estuvimos tarde. Nada más acabar el directo. Que dije, me voy a ver Fairy Tail. Y al final ni vi Fairy Tail. Yo me puse el episodio de Fairy Tail. Y sé que a los 5 minutos me quedé dormido porque el móvil se quedó ahí reproduciendo el vídeo una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Hasta que se me acabó. Dormiste ya los 5 minutitos. ¿Verdad? Sí, fue súper. ¿Siendo tú? Por eso. Fue súper kawaii de Sune, pero después duermo 4 o 5 horas, o sea que. Me vale verga la vida igual, ¿sabes? Pobrecito, dame. ¿Este no será el de los libros? ¿Hola? ¿Hola? No, y este no me conoce porque este acaba de sudar de mi cara. Este acaba de pasar de mí bien rico, o sea que... Tú no serás el de los libros. Y si eres el de los libros, me cago en la foca de tu madre por no ser Spanish. O por no ser suscriptor. Era por no querer. ¿Vale? ¡Hostia! Tengo el mío en la nevera. Lau, te amo por haberme lo recordado. El mío rojito. El mío verde. Y además, ¿has visto el nuevo envase que tienen ahora? Que tiene como relieve, ¿verdad? No. ¿Qué cojones? Que viene la lata de Monster verde super gigante, pero super gigante, ¿vale? Y lo diré hoy, ¿vale? Un poquito de piedad, que no estoy en mi mejor momento. Y viene con un cerrado arriba de plástico, ¿vale? Y puedes abrir y cerrar la lata, una movida, como si fuera una lata Coca-Cola. Pero es un cierre que nunca había visto. Es un cierre que han inventado los de Monster y está súper guapo. No lo he visto nunca, igual solamente lo hacen así en Canarias, ¿eh? Y la lata es súper grande, pero es gigante, ¿eh? La puta lata. Pues el mío es rojo y tiene como relieve y brillantina. ¿Relieve y brillantina? Sí, lo tocas y está como oscuro. Ah, pues ni idea. Yo ahora iré a por él. El rojo está... ya vengo, voy a poner el Monster. Okay. Es que Es que os voy a contar una cosa, güey. Yo los días que me encuentro... Yo hacía mucho que no hacía esto. Pero los días que me encuentro embajonado, bajo de ánimo, sin ganas para nada, me da por comer, ¿vale? Hay a gente que le da por llorar cuando todo le sale mal. Y hoy es un día en el que todo me ha salido mal y se me han ido quitando las ganas de todo poco a poco. No por cosas de Minecraft, ¿vale? O sea, obviar el Minecraft en mi vida. Tengo otros problemas que no son Minecraft. Me han ido saliendo hoy cosas mal. Y ha llegado un punto, tío, en el que... Me ha dado así medio bajón y he dicho, mira, me voy a dar un paseo, me voy a la tienda, estoy colocando el micro si escucháis un ruido, me compro algo para comer y ya digo, cuando estoy embajonado me da por comer golosinas, que no es algo que yo suelo hacer habitualmente porque hacía bastante que no comía golosinas. Y me he comido una cuña de chocolate, no sé si sabéis lo que es, pero es como un dulce en forma de triángulo, bastante grande, con obviamente relleno de chocolate, lo acabo de decir. Y un paquete de papas, un paquete de Kiko, que es maíz, tío, el micro ese, no sé si es Laura, ¿eh? Dios, mueve la sprint o algo, o si eres tú, muévete o silénciate, cabrón. Es que tengo el volumen muy alto del TS y se están haciendo su ruido. Un paquete de Kiko, una barra de chocolate, después también aparte, me da por comer un montón de chocolate. O sea, yo no soy de comer mucho chocolate. Es más, eso, no, hay alguien en esta cueva, tío, a lo mejor como una vez a la semana o así. Pero cuando estoy así en bajonadillo me da por comer un montón de chocolate, pero un montón. Y hoy ha sido uno de esos días que he comido como gordo. Manu, estás todo gordo, ya lo sé, pero soy feliz. Tío, ¿te imaginas que este sea sup y tengo un libro? A ver, voy a dejar de sistear a ver si me ve. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
Hola, 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 pero ni me mira. Hola, hola, hola. A ver. A ver si me da algo. Cuero, cuero, uno de cuero, uno de cuero, uno de cuero. Oh, shit. Oh, shit. Gracias igualmente. Y lo siento por invadir tu cueva. Ya me voy de aquí. Yo sé que esto es algo que a mí no me gusta que me hagan, entonces no te lo voy a hacer yo a ti. ¿Qué mierda? O sea, me meto justo en una cueva y ya estaba este chaval que además estaba pillando todo el oro y todo lo demás. Otro típico YS de Manu que voy súper bien. Pero como digo, no me preocupa. Sé que si esto sale muy mal, alguien me shareará su cuenta porque sois un amor. Y ya lo hacemos. O si no, puedo irme a borde sin más, güey. O sea, puedo coger, alejarme de estas coordenadas porque estoy prácticamente en 0-0, irme a otra cueva, buscar el cuero de camino, irme a borde y tomarme el UHC con relax. Y nos tomamos una mina tranquilita y luego nos jugamos otro UHC. No os preocupéis que este directo van a ser dos UHC, pase lo que pase, ¿vale? Bueno, siempre y cuando Fisi o Spring me hosteen en el segundo. Así que ahora puedo buscar cuero, puedo irme a otra mina lejos, ir a borde, me pego la horita en la mina si estamos aquí conversando. Hoy intentaré contestar alguna preguntilla que otra. ¿Y por qué estoy embajonado? No sé, no os cuento. Muchas cosas que pasan, ¿vale? Problemas de la vida, que la vida parece sencilla, pero entre más viejo te haces, más problemas tienes. Es algo que es muy difícil de entender si no tienes una edad y sobre todo si no estás independizado, tío. Cuando te independizas, hay varios niveles, ¿no? Está cuando te independizas, pero tu madre, tus padres que te siguen ayudando. Luego te independizas, pero sigue yendo a casa de tu madre a comer. O te lava la ropa o tal. Pero el punto donde ya te independizas, tú te lo pagas todo. Tú te cocinas, tú te lavas. Tú tal. Tú tienes que pagar todas tus facturas, etcétera, etcétera. Ese punto, tío, cuando ya te independizas del todo y ves la vida real, ¿sabes? No la vida que vives ahí de sueño y de mariposa, siempre de tus padres, que quieres cualquier cosa y lo tienes. Bueno, entre comillas, entenderme. Me refiero a lo mejor a comida o ropa o salir un día con los amigos, tal. Dios, pues independizarse y vivir totalmente solo es un poco shit. Sigo sin cuero. Por aquí no tiene pinta de que haya bajado nadie. Hay una entidad ahí debajo. Una de seis. Aquí no tiene pinta de que haya muchas cosas. Gran Tasaf dice: soy tu rata, compi. No digas rata, hombre. No digas rata. Di que eres mi GUI. Mi suscriptor, mi amigo, una persona que ve mis vídeos, mi fan. No sé, pero rata, ya sabéis que ese término no me mola demasiado. Ah, es una tontería también, porque no significa nada. Eres mi rata, pues eres mi rata. No, hay otro tío en esta cueva también, ¿en serio? Uf. A ver si este sub. Es que hay gente en todos lados. Ya sabéis que este mapa es bastante pequeño. Y con 150 personas, pues petas el mapa. O sea, no sé si este será suscriptor. Voy a dejar de sistear, a ver si me ve y. Y suena la trompeta y me da cuero, yo qué sé. Estoy escuchándola por aquí. ¿Será suscriptor? A ver, a ver. Yo digo, ya se me está picando, creo que se sube. ¿Es un GUI? ¿Es un GUI? ¡Hola, GUI! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! Aunque necesito cuero. ¿Cómo se llama? WF. Vale, él estaba picando por aquí, estaba haciendo un streaming ahí medio raro. Va y me pone, se va de la cueva. Bueno, de la cueva, tampoco. X-Ray, madre mía. X-Ray. El chaval va a decir, joder, justo me voy y me uno encuentra diamante. Y encima creo que es suficiente para encantar. No, me va a faltar uno, ¿verdad? ¡Au! Se ha quemado, ¿verdad? ¿Se ha quemado? Soy tan retrasado que he quemado el quinto diamante, ¿en serio? ¿En serio? Madre mía, empezamos bien, ¿eh? He puesto el cubo de agua donde no debía. Creo que se ha quemado, ¿verdad? Madre mía, vaya maldito retraso que tengo colgado. Bueno, no pasa nada. Cuatro diamantes, worth it. Worth it para haberlos encontrado con X-Ray. No sé si eran cuatro o eran cinco. ¿Me lo podéis decir? Es que no me he fijado si era una mena de cuatro o una mena de cinco. Que con la misma soy medio retrasado y los he quemado, no os digo nada. ¿Y ahora se incorporará al directo? Bueno, no sé si... Spring, ¿tú estás aquí? Sí, pero en un rato me voy a comer. Saludos. Saludos. ¿Y ahora qué andas haciendo, compi? Ah, estoy respondiendo a Peals, a ver si me pueden A ver. dejar antes. Una pregunta, Spring. ¿Cuántos likes para una presentación antes de que te vayas a comer? Un millón. No, güey, en serio. A ver, ¿cuántos hay? 2000. 4000.
Eran 5, se me quemó un diamante. Con 4.000 likes nos haces tu super presentación. No, espera, espera, espera. No, no, hay casi 5.000 personas en el directo. Así que lo subo a 5.000. Hijo de fruta. Vale, güey, petar el Wii Like, tío. 5.000 Wii Like. Que Prin ahora tiene una presentación preparada. Bueno, preparada. Petarlo porque he llegado yo, vamos. Vale, y la Lau también va a estar en el directo. Que luego nos hará spec en el caso de que no salga un buen PvE. Eran 5 diamantes y se me quemó uno. Qué gilipollas soy. En fin, Lau, tú sabes de esto de que hay 5 diamantes y quemo uno porque. Porque no quiero ir encantado. No, no, porque no quiero ir encantado. A mí los encantamientos me valen madre, ¿vale? Te la juegas, no eres un rebelde, ¿no? Es que he dicho, ¿para qué ir encantado? ¿Para qué abusar de esa manera del resto de jugadores? Me parece un poco abusivo, ¿sabes? Y entonces he dicho, nada, pues no me encanto. A la verga. Pues juégatela. No, no, sí, lo he dicho. O sea, lo he hecho a posta, güey. No os penséis. No penséis vosotros que se me ha quemado el diamante porque soy re... No, no, no. Eso está totalmente hecho a propósito, ¿vale? Pero totalmente, ¿verdad, Lau? Tú confías en mí. ¿Tú sabes lo que hace, hombre, por supuesto. ¿Yo? Eso ha sido por para aumentar supuesto. La dificultad del UHC. Es más, voy a pasar las coordenadas y si vais full diamante, venir a por mí que veréis que full iron salgo corriendo y no me pilláis. Digo, os mato. No, es broma, broma, a ver si. Que aquí hay mucha gente que se lo toma en serio, ¿sabes? Y después que. Se vienen arriba, tío. No, no, la cueva se me llena, pero. ¿Qué dice? Madre mía, ¿por qué se ha llenado tanto la cueva? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Vale, ¿y para qué tanto tapar el agua si ahí no había una bajada? De esta manera, güey, mirar, aquí va a haber otro diamante más. Mira el X-Ray, debajo de aquí, un diamante viene, mira. Ah, no, es esta Redstone, espera. Lo estoy mirando en la segunda pantalla. Dije que el próximo directo iba a ser en 2.0. Cierto. Pero pasa una cosa, que no tenía pensado hacer el directo. Como digo, ha sido un arrebato, ha sido una venada. Ha sido un... Venga, lo hago, ya habéis visto, o sea, ha sido un plan de... Venga, voy a... Diamante, míralo aquí. Os lo he dicho, y encima 8. Os lo he dicho. Que ha sido totalmente imprevisto. O sea, uy, ha sido un plan de... Venga, va a empezar el UHC Serenity ya. Me cojo la clave del stream, la meto ahí. Empiezo el stream y sin música, sin portada. Y justo llega a Stream Hill porque hay esmeralda ahí. O sea, he cogido el diamante a las puertas de un Stream Hill, ¿qué te parece? Joder, sal de ahí. No, no, si me voy a ir a la superficie, a la verga. Lau, si no te la juegas, ¿para qué juegas? Este es el primer UHC, este es el UHC. Este es donde hay que hacer las locuras, ¿vale, Lau? Ajá, es el de calentamiento. Exacto, entonces en el de calentamiento hay que tryhardearla muy duro. Pero muy duro. Pues dale, papi, tú sabes cómo hacer. Mira, más esmeralda, qué rico. Qué gustito ver esmeralda en un UHC. Es como, qué. No, en verdad lo odio, ¿sabes? Cuando te encuentras esmeralda. Yo también, es horrible. Te da una bajona en el cuerpo, en plan de... Ya sabes que tu mena de diamantes se van a limitar. Y siempre preguntáis lo mismo, Manu, ¿por qué? Eso ya lo explicó el Rich MC hace un par de años, güey. Es fácil de entender. Pero oye, que si queréis yo os lo explico. Simplemente en este bioma ahora se tiene que generar un ore más, que es la esmeralda. Pues ese ore le quita espacio al resto de ores que se generan por defecto en un bioma. Y ya está. Aquí no era tan difícil. Qué asco me da la esmeralda, de verdad. No, igual que tú a mí. ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Pero esto qué es lo que es? Yo te he dicho algo. Mira, voy a entrar al UHC y tengo partido. Vale, entra. Todavía puedes jugar. Creo que en este servidor puedes jugar incluso a la media hora 2.0. Mira, si llegamos a 10.000 likes, a 10.000, os juro por Dios que hago un 2.0. Jurado, por la vida. Lo vas a tener que hacer, ¿verdad? Ni de coña. ¿Que no? Ni de coña. Vamos, gente, 10.000 likes ahí, pipa. Ni de coña, o sea, si. Lo vas a tener que hacer. Si llegamos a 10.000 likes, yo hago 2.0, os lo prometo. No se ve bien, dice uno por ahí, yo creo que sí, ¿no? Se ve súper bien, y además yo lo estoy viendo en 1080, se ve súper bien. Después están los típicos de te dejar... eso sí, estoy streameando a 30 FPS y no a 60, a lo mejor veis un poquito menos de calidad que en los vídeos, güey, porque la conexión últimamente me petardea. ¡Ah, que no tenía cuero! Es verdad. ¿Sabes qué quiere decir eso, no? Te va a encantar. Que sigo sin encantar. Antes, ¿vale? Para poder encantar he tenido que recorrer 55.000 bloques. En plan de una maldita exageración. Así que me parece a mí que tampoco voy a poder encantar en este. Pero oye, ¿y la risa? Yeah. A mí me hace un montón de risa al no poder encantar, ¿Que me van a partir qué? Pero tú no sabes con quién estás hablando. La carita te... Soy Resto en Canarias, el que se cae solo y se quita medio corazón más. ¿Sabes por qué? Porque le sobra, le sobran corazones. Que puedes y porque quieres. Exacto, porque me sobran. Mira, aquí hay 8 diamantes. No, era aquí. A ver, debajo de la Resto, mira, de esta.
Es el X-Ray, que no, a veces... Ah, no, esta no era. Joder, ¿dónde hay más restos? Me dice que por aquí cerca, al lado de una red... Ah, esta, mira. Aquí. Debajo de aquí. El día... Me va a volver a pasar esto y la gente va a empezar a dudar de verdad de que tengo X-Ray o lo que sea. Y voy a quedar más mal un día de esto. No sé cuántas veces me ha pasado ya el... Mira, aquí debajo hay mainshaft. Mira, aquí debajo hay diamante. También es verdad que lo digo un huevo de veces. Y obviamente, si tantas veces lo dice, alguna tiene que... Que colar, claro. O sea, estás todo el día. Oye, cabe que va a picar un bloque. Oye, aquí debajo hay oro. Oye, aquí debajo hay diamante. Oye, aquí debajo. Claro, alguna vez suena la trompeta. Es más, Lau. Voy a abrir el Minecraft. Tú deberías de haber entrado a farmearme staff, Lau. Sí, claro, que soy aquí tu farmeadora, o ¿cómo va esto? ¿Lo dudabas acaso? Yo entro ahí a hacerme kills porque soy súper pro. Ah, sí, sí. Nadie lo duda. Pero nadie. Creo que lo estoy disimulando para cuando llegue el día. ¡Pra! Claro, Lau. Estoy diciendo que lo ha pasado. Lau está esperando, ¿vale? A sacarse la win en Bad Lion. Últimamente se está haciendo unas rachas de kill, unos kill streaks de 14, 15. El otro día se hizo una de 18, pero quedó top 2. Entonces Lau está esperando a quedar top 1. Y justo cuando quede top 1, para subirlo, él prometió lo mismo que yo, de subir directamente un top 2, un top 1. Pero el top 2, como solo tenía 18 kills, no le bastó, ¿no? Entonces quiere subir. Se me queda corto, sí. Claro, claro. Entonces quiere subir directamente un top 1, ¿no? Ajá. Te entiendo perfectamente. No, no, te entiendo perfectamente. Porque además, con ese nivel de habilidad que tú tienes para el PvP, es totalmente comprensible que quieras subir un top 1. Es más, yo confío en que lo consigas ya mismo, ¿sabes? Yo lo. Es que. Estoy muy pro y ya está. Típico que Manu empieza un directo, que no avisa por ningún lado, que se le va la olla, que es totalmente repentino, que tal. Y que hay 5.400 personas que ni Dios sabe dónde han llegado. Pero que oye, que yo lo agradezco demasiado. Muchísimas gracias por estar acompañándome en la noche de hoy. Vamos a estar aquí jugando unos cuantos UHCs al menos. Y diréis, Manu, ¿cuántos son unos cuantos? Pues unos cuantos desde uno hasta que me aburra o hasta que dejen de hostear. ¿Qué os parece? Entonces vais a ver muchos fail, vais a ver muchas muertes, vais a ver mucha cueva, mucho starcasing. Pero oye, en la risa de que os acompañemos en la noche del sábado, ¿eh? Ya que no habéis salido, ya que no estáis por ahí con vuestro amigo, ya que no estáis de fiesta, ya que no estáis con vuestro novio, novia... no, con la familia, no. Con la familia un sábado por la noche, mal, ¿eh? No, digo, con vuestro novio, novia, amigo... No, qué mal. A la gente, mamá, vete de casa, que Manu ha dicho que con la familia no hay que estar un sábado por la noche, mamá. Mamá, que a Manu yo me fío de él, que es buen youtuber. No, eso de que es un buen youtuber... Qué chido, hombre, qué chido. Pues soy youtuber, ¿vale? Vamos a dejarla ahí. Yo soy un youtuber, subo vídeos a esta plataforma, como cualquier otro. Oye, ¿qué consideras tú youtuber, Lau? O sea, si a ti te dicen, defíneme lo que es un youtuber. No, o ¿cuándo te consideras youtuber, mejor dicho? Cuando puedes vivir de esto. O sea, para ti un youtuber es una persona que puede vivir de esto, pero vivir... ¿A qué te refieres? Algo que se dedica simplemente a esto y que vive de esto y que esto para él es su trabajo. Vale, pero vivir yo que... no me considero youtuber. Vivir que ganas como para pagar todos tus gastos y que te claro, sobre. Claro, es que sea tu trabajo. Vale, entonces yo no soy youtuber. Mala definición. Tú sí eres youtuber. ¿Una polla? ¿Cómo que no? A ver, hemos dicho que youtuber te tiene que dar para pagar todos tus gastos, ¿no? Bueno, a ti te da para algo, pero... Pero no para todo, o sea que... Soy mitad youtuber, mitad... Puto, lo que pasa es que lo guardo en secreto. Me prostituyo por las noches. Por eso ya no estoy haciendo directo por las noches. Me tengo que prostituir. Hoy estoy aquí porque no sé si lo sabéis. Los que me seguís en Twitch lo sabréis. Hago muchos directos por la noche. Pues la señorita Lau ayer me donó 100 euros, ¿vale? Por mi cumpleaños. ¿Qué tiene que decir? Sí, sí, entonces la señorita Lau me donó 100 euros. Porque esto lleva una historia y enlaza una buena comunicación, ¿vale? La señorita Lau me donó 100 euros. Entonces, mira, más estrange, más esmeralda, qué la verga, muy de aquí. Salado, ¿eh? Entonces, como la Lau me donó 100 euros, yo hoy me he tomado la noche libre de mi prostitución. He dicho, ah, ya me ha dado 100 euros, ya eso es lo que gano yo en una noche, ¿eh? Porque yo soy barato, yo cobro. ¿A cobras poquito? Sí, 10 eurillos. Está en la crisis. ¿Eh? No, la crisis, pene pequeño, ya tú sabes. Se juntan muchas cosas y cuando se juntan tantas cosas, pues al final no puedes cobrar lo que te gustaría. Pero como la ayer me donó 100 euros, que es más o menos lo que yo saco en 14 horas prostituyéndome, pues hoy me he tomado el día libre y por eso estoy en directo. No es por otra cosa, ¿eh? Así que, Lau, todos los viewers te agradecen que...
que me haya donado 100 euros porque así pues... Que te saque de la prostitución. Sí, me está sacando la... me está ayudando a salir de la prostitución. Sí. Y la verdad que como amiga es un gesto bastante bonito. Y diréis, Manu, ¿no le devolviste los 100 euros? Y los 100 euros se los devolví. Llevo todo el día aquí con... ¡Anastasia, ven! ¡Cae el champán! ¡Anastasia! Es que, ves, si no me seguís de mis streams de Twitch, estos chistes no tienen gracia para vosotros. No, pero ayer era Camila, ¿no? A ver, mamita. Ah, es que cada día cambia. Mamita, espera, perdón, que tengo 100 euros en PayPal, o sea... Joder, los 100 euros sí que cuenten, ¿no? A ver, igual que yo cobro 10, también me las busco de 10. La pobre Camila no es muy agraciada, me cuesta a veces hasta mirarla. Pero es barata, ¿sabes? Bueno, por lo menos... ¡Que no, Camila! ¡Que son bromas! ¡Que eres muy... ¡Que eres muy guapa! Son... ¡Ah, tonta! ¡Bromita nada más! Ay, la Camila, que se me pone tonta. No le puedo decir... ¡Oh! ¡Tiraste las manzanas! ¡X-Ray! ¡X-Ray! ¿El qué? Están diciendo que tiraste las manzanas. Ah, pues sí, las tiré. Creía que era resto. Cosas del directo. Rip manzana. Espero que estén bien. Espero que estén bien donde. Manzana, espero que estén bien donde queráis que. Eso, las tiré. Para hacer el VHS todavía más difícil. Claro. Acabo de encontrar un chingo de diamantes así. De la nada, ¿sabes? En plan de. Madre mía, a ver. A mover la colita. Que si no la mueve, se te va a poner malita. Tiré las manzanas porque soy un hardcore. No, en verdad, iría a buscarlas, pero creo que las tiré a tomar por culo, ¿sabes? O sea, creo que las tiré hace un rato. Quería tirar la redstone, güey, y tiré las manzanas. Estoy aquí hablando y aunque no lo creáis, estoy 0%, cero, concentrado en el UHC ahora mismo. Pero cero. Además, tengo un lag, no sé si lo estáis notando, pero tengo un lag de la verna. Oro. Voy a tener cuartos sin encantar. Y me sobran tres diamantes para encantar. Tengo la obsidiana, pero necesito... ¿Te faltaba cuero? Cuero. Mami, ¿me das cuero, mami? Oye, mi chica, tú... voy súper lagueado, madre. ¿Y ese resoplido? Se nota... Sprint, supongo que ahora sí. ¿Se nota en el director lag? ¡Dios! No. Se me está petando... ¡Uf! Es que en el directo no se suele notar por lo que digo. Porque como va a 30 FPS el directo, siempre parece que va estable, ¿sabes? Y siempre parece que va bien de FPS. ¡Dios! Pero se me está... No, a lo mejor es el server. ¿Alguno...? ¡Oh, más diamante! Creo que voy full. ¿Alguno de vosotros está dentro del server? Uy, yo iba a entrar. Sí, voy full diamond, güey. ¿Cómo lo veis? Full diamond sin encantar. Voy a ir a ver si encuentro las manzanas. Creo que no las tiré muy lejos. Si encuentro las manzanas, me subo ya porque no te van a detalar. A ver, Manuel, concéntrate. Las manzanas, ¿dónde las tiraste? Darme un segundo, ¿vale? Ahora voy a estar así medio... Laura, ocúpate del stream, lo que pienso y mi cabecita... Pues mirar al muchacho, está haciendo así como cabecita para ver dónde se ha dejado las manzanas, porque la edad... Dios, es la que me está dando, años. Y voy a 1000 FPS, obviamente. Joder. Pues obviamente, pues una edad ya como que la cabeza no nos da para tanto, ¿no? Lo digo yo que soy mayor ya también. Y entonces, pues el chiqui, no sé qué decir, dadle un like para que llegue a los 10.000, ya. Que a los 10.000 hago un 2.0, esa era la conclusión, ¿no? Es verdad. Se me está pitando el... Dios, no sé si... FPS no son, voy a 1000. Voy a 1000 FPS, tal cual, ¿eh? O sea que... Es el servidor, compañero. Será el server, ¿no? Estos lagazos no son normales. What? Vale, por aquí vine. Ay, soy lo spec. Espero que lo haya tirado cerca. Por aquí vine. Vale, estoy súper concentrado. Aquí fue donde... O lo tiré directamente a la lava. Creo que lo tiré directamente a la lava, ¿no? Puede ser que lo haya tirado directamente a la lava. I don't know. Que no sé si tiré todo a la lava. Yo creo que lo tiré a la lava. Es muy típico de mí tirar las cosas a la lava. Yes. Bueno, pues nada, voy y tal otra vez. Es que voy tan sobrado que me voy a poner a talar ahora. Tengo 8 manzanas, por cierto. No, tengo para 9 manzanas. Joder, tío. Y las tiré. Me cago en la foca de mi madre. Oh. ¿Qué? Thanks. Ya funciona el teleport. Ah, ¿ya te puedes tepear a mí? Sí. Tío, tiré las manzanas pero a la lava. Pero se me buguea, tío. Se me está llevando todo el rato un bioma que yo que sé qué. Tío, voy super pet. Así no voy a poder jugar. ¡Dios! Que voy a 1000 putos FPS. ¿Qué es lo que pasa, tío? A ver, tengo algo abierto. Que estabas haciendo stream mini o en un stream mini o algo así. Ahí te las dejaste. ¿Por qué voy tan lagueado? En el Star Case. En un Star Case. Nah, voy a volver a talar, güey. Le van a dar por culo a las manzanas, ya os lo digo.
Le van a dar por... Voy a buscar cuero y a talar, de paso. Oye, alguien... Ahora voy a necesitar que me espectéis muy hardcore, mientras talo y tal. De esta manera es timber, por eso digo que voy a talar, ¿vale? Porque los árboles se talan de una sola pasada. O sea que... La modalidad de timber está en Serenity y en Benny, lo cual un 10, porque Van Lyon no lo tiene. Y me encanta esto de Serenity. Y es que le metes un hacha a un árbol y se tala entero y encima la madera te viene directamente al inventario. No se decopea ni siquiera. O sea, es el next level de pickup, ¿sabes? Estoy en una montañita, me dijeron, ¿no, compañera? No, es que no es spec 4, ¿sabes? O sea, no es game 3, perdón. No, que no, puedo atravesar. Ah, que estás aquí conmigo. Es verdad, ajá, o sea sí. Que... El TP de este servidor, el spec, es que la U se puede tepear, como por decirlo así, idéntico de mí. ¡Dios! Tío, pero no puede ni atravesar paredes ni nada. No puedo. Gabo está por ahí peleando contra Kirai. No, Gabo fue reducido a ceniza. Mira, estoy en la capa 100, güey. La madre que me parió. Ah, claro, que estoy en Strength Hit. Esto va a ser 112, por lo menos. Ya Manu debe ir full diamante, exactamente, compañero. Ya Manu debe ir full diamante. No sé ni yo cómo lo he conseguido, pero aquí estamos, dándolo todo. Vamos, que... Güey, voy a llegar a la capa sin... Tío, no es me... Es capa... Joder. Escúchame. 118 llegas. ¡Justo! Es que tenía... El bioma, no. ¡Dios! La madre que me trajo al mundo. Es más, creo que con el timber, cualquier árbol de Minecraft... Uf, no veo... Con la nieve no distingo... Ostras, mira el de las setas. Eso te iba a decir, que con el timber cualquier árbol... Al árbol, no sé hablar, de Minecraft da manzana. Entonces me parece a mí que aquí voy a coger un chingo de manzana en un momento. Bueno, y el inventario lleno de bloques, eso por descontado, ¿vale? Eso ya es un extra. Dios, voy lagueadísimo. No sé qué si es el servidor. ¿A ti te da tirones gráficos el ser? ¡Una vaca! Me está llevando todo el rato al mismo sitio. No me dio cuero. Hija de su madre. Hija de su padre. Familia de Laura tenías que ser. Hija de fruta. Oye, ¿qué te pasa? ¿No has visto? Oye, Lau, espectéame. Oye, es que no me fío de... Ahora espectéame, ¿sabes? Es que no me fío de ti y de tu espec, ¿verdad? O sea, yo te quiero mucho, Lau. Oye, te estoy espectando. A ver. ¿Qué te pasa? Que sí, que te quiero mucho. Pero, Lau, ¿qué pasa el 99% de la PC que me está espesteando? Dilo. Porque siempre me... No, no, Lau, ¿qué pasa el... ¿qué pasa el 99% de la PC que me espestea? Que cuando necesito el espejo justo me distraigo justo en ese momento. No. Dilo, ¿qué pasa el 99% de la PC que me espestea? Pues lo que estoy diciendo, que justo cuando necesitas el espejo me distraigo justo en ese momento. No, justo cuando necesito el... Es que lo está explicando mal, ¿vale? Esto va... esto va así. Laura, espesteame. Esto va así, Laura, espesteame. Vale, Manu, te estoy espesteando. Estás mirándome, ¿no? Sí. Estás encima de mí, ¿verdad, Lau? Sí, Lau, me estás viendo, ¿verdad? Voy a encantar, vale. 3 segundos después viene un tío y me empieza a pegar por detrás. ¡Laura! ¡Ay, perdona! Es que justo estaba mirando al suelo. Es que justo en ese momento me pongo a mirar otra cosa, justo eso. Pero es muy difícil que te esté espesteando ahora mismo. Mira, te están cayendo un montón de manzanas. Claro, aquí en estos árboles. Ya digo, pedirle a Laura que te espestee. Es como... Es jugártela, ¿sabes? Es decir, bueno, sé que más o menos puede que en alguna ocasión me espete, pero por lo general... ¡Ostras! Estoy viendo a uno. ¿Dónde? ¿Lejos de mí o cerca? Está por donde la montaña, mira. Va sin encantar también. ¿Arriba? Y tiene 13... 410, 380. ¿Tiene 13 qué? Tiene, va sin encantar, va peto, diamante y botas. ¡Dios! Que si me raya esto se buguea. Voy súper que va 13 de vida. Y una manzana. La come. Va por ti. ¿Tendrá arco y caña? No sé, pero está quieto parado, no sé qué hace. Creo que buscándome. Voy a subir hasta aquí. Sí, porque me está buscando. Ve, me está buscando. ¡Vuela, pequeño! Uy, le salió. Le salió cuater. Dios, si no le llega a salir el cuater, tío, se va a la verga. Sí, se va a quedar. Oh, este ha matado a alguien, mira. Tiene caña y espada de diamante. Este me cunde como la trucha, el trucha. A lo mejor tiene cuero y lo que le faltaba a él era la caña. ¿Qué cojones? ¿What? Se ha parado, comer. Bueno, sigue, se ha parado. ¿What? ¿What the fuck? El emao. Spec de mierda, se me para. Hostia, se va a regenerar la vida entera. Me va a reventar este cabrón. Se va a quedar mi full diamond. Se va a quedar mi full diamond, ¿eh? Que no, que no. Menos mal que es malo moviéndose por el mapa. Cojones, me hace TP a otro sitio.
Me voy a quedar sin healing, debería haberme hecho un mechero, tío. Adiós, papá. ¡Ya! ¿Qué me está llevando todo el rato a 0-0? Tenía cuero. Lo que ahora estoy jodido de vida, ¿sabes? O sea, de healing. Se me ha ido todo el healing que tenía a la verga, Laura. ¡Ay, yo más! GG, compi, GG, las he hecho muy bien. Laura, espéteame desde arriba. Voy escúchame, a es que me está llevando todo el rato a hacer TP a 0-0. Te estoy viendo a ti, pasando segundos y me lleva a 0-0. ¿Y eso por qué? No sé, ya le estoy diciendo. Mira, es inglés, papá. Inglés de mierda. No es un bug. Bueno, pero tú la te vas a pestearme a mí como jugador. Sí. ¿No? Pero te digo que te estoy viendo a ti y a los 5 segundos me lleva a otro lado. Bueno, ¿sabes? Da igual. Tú más o menos pestea y si ves que alguien se me acerca, avísame rápido. Ok. No, no problem, my nigga. No, tú no eres my nigga, tú eres my Lao. Vale, oh. My Lao. Es que te llamas Lao, ¿sabes? No sé a qué ha venido. Que te pete. Es que, ¿sabes? Plan uy, de... estoy distraída, no te estoy expectando. Lao, que te quiero mucho, Lao, sí. No me seas, Lao. Que nuestra relación amor-odio funciona bien siempre y cuando haya más amor que odio, ¿vale? Ok. Lo has pillado, ¿no? ¿Qué? No sé cómo he sobrevivido a ese chaval, pensé que me reventaba la vida, pero al final... Ah, ¿tenía cuero? Tenía cuero, lo que... Ahora no tengo healing, ahora solo tengo que ir a por full iron y... Y tener mucha suerte. ¿Oro tienes? En mi corazón. Es de oro. Bueno. Eso hubiese quedado más bonito si me lo hubiese dicho otra persona y no yo mismo, como un maldito egocéntrico de mierda. Oye, perdona, hay que creerse uno mismo. Ah, vale, pues entonces está bien lo que he dicho, ¿no? Claro que sí. Vale, pues la partida me ha cambiado demasiado. Y diréis, Manu, ¿por qué demasiado? Porque os lo digo yo, Wiz, porque os lo digo yo. Es más, mira, con dos cojones. Otra bota, prote 2 también. Voy a juntar botas porque soy un locuelo de la vida. Ahí está. Aunque me daba para ser un nivel 8 y jugármela, pero como nunca tengo suerte con los niveles 8. Llevo un Sarnes 1 de diamante, eso sí. No es una buena espada, no es una good espada, pero tampoco es la peor espada del mundo. Menos da una piedra. Exacto. Vale, este peto tampoco lo he encantado. Bueno, pero ya tengo peto prote 2. Este lo voy a quemar. Me voy a hacer un mecherito, que esto es very important. Si lo hubiese tenido en la pelea contra el tío, otro rumbo hubiese cogido esa pelea. Madre mía. ¿Qué pasa? Xri se ha baneado por Killaura. Típico. En este servidor, en todas las partidas, banean a Tekken 4 por Killaura. Es irreal. Es el pan de cada día, ¿sabes? Killaura. Killaura. Aura. Ajá. Vale, Lau, voy a estar por 0-0, más o menos. Ok. Búscame full airiton de esos, de los que me gustan a mí. Vale, voy a darme una vuelta por necesito el pollos también para coger flechas. Estás solo, de spec. Como que... Ah, vale, que no estás encima de... No problema. Sí, yo solo necesito spec cuando estoy parado, ¿sabes? Encantando lo que sea, para que no venga el típico listillo por detrás y acabe con my life, pero por lo general no... Me estoy yendo en dirección contraria. Lul, mira las skybase que se han hecho ahí de arriba. ¿No habrá alguien ahí? Oh, mira, ahí hay pollos, pero paso y los voy a matar. ¿Y esas skybase? ¿What the fuck? ¿Lul? A ver si veo a alguien. No creo que haya nadie ahí. Uy, eso no es 0-0, ¿eh? Está a 500 bloques más o menos. Dije que el... Sprint dijo que a los 5000 likes hacía su presentación, pero se ha ido un momento ahora cuando venga la hará. Y yo dije que a los 10000 ponía la can, no a los 5000, ¿eh? Pero Sprint sí que... Sprint, ¿estás aquí? No, Sprint no está, Wii, sorry. Sprint dijo que sí que... ¿Cómo te tiro healing y me voy? No te preocupes, que esto es Serenity. Aquí nadie te va a banear por dejar caer dos manzanas, ¿sabes? Estos no son los subnormales de Valdive. Hostia, el 0-0 está pasando la montaña, qué shit. Es que no me estoy fijando bien, estoy empanado como siempre. Estoy buscando, Pero, oye, ¿y el equipo que me sacó en un momento, Lau? Lo único que me falla es la maldita espada de diamante, en plan de un Sarnes 1. Pero un Sarnes 1 en mis manos se convierte en un arma de... No, en verdad no. Un Sarnes 1 en mis manos sigue siendo un Sarnes 1. Y sigue siendo una espada de caca, pero menos de una piedra. Dios, qué 0-0. O sea, estírate que siento bloques, ¿vale? Esto todavía puede cambiar mucho el bioma. Pero es casi Stringhill todo esto. Es más, si os habéis fijado en la mina, yo he estado de Stringhill en Stringhill. Dios, y es que... Ya no había nadie. Ah, lo mejor en las que yo estaba viviendo era porque estaban quemando ese bosque o porque la lava...
Sí, porque el lag ya se me fue, ahora que lo pienso. A lo mejor era porque estaba encima... Claro. Lol. El lag... Base. Pero no hay nadie, ¿no? En el lag que veis. Sí. Hay un tío. Hay uno full iron a... Cuatro son los corazones, ¿no? ¿Hay un tío en las caves? ¿En serio? Sí, ¿eh? ¿En la de 321-372? ¿Sí? Ahí está, gozándoselo. Voy para allá. Pero que... No, escúchame, ha puesto... Pleasure Place de hierro, una de oro, un montón de... ¿Dónde está el tío? Es que eso es una... Ah, vale, ya veo las caves. 322-372. Ahí si no me la lía y me mata, ¿sabes? ¿Pero esto está permitido? Sí. Si no es en 0-0, sí. Y antes del 500-500 puedes hacer lo que te dé la gana en el mapa. Como si te quieres poner a coste con una casa rústica. En cualquier... En Bad Lion también, ¿eh? En cualquier server. No sé si me habrá visto. Es que a lo mejor está viendo el directo. Está poniendo... ¿Me ha visto? No, está poniendo palitos de estos de... Palitos, ¿sabes? Barrotes de piedra. ¿No me ha visto? No. Ahí, él está a sus movidas. Creo ¿sabes lo que te quiero decir? Que me ha escuchado, ¿eh? Sí, se está asomando, a ver. Pero no te ve. Okay, cuida porque hay muchas... Es de crafteo, ¿eh? Te ve. Uy. No lo vas a tirar. Uy, y se sube más arriba. No tienes arco, ¿verdad? No tengo flecha. Putada. Buah, es que me la va a liar el cabrón. Tiene caña, ¿eh? Vete por debajo de él. No puede hacer water, tico. Métete más adentro. ¡No! Uf. Es que estás en el flip. ¡No! Hijo de fruta. Tienes hijo que ir. De fruta. ¡No! Uy. ¡Qué asco, chaval! Si tuviera una flecha, debería haber matado al pollo. No tengo una flecha. Ni bola de nieve. No me puede tirar de aquí, ¿no? No. No tengo ni flechas ni bolas de nieve. Abajo tienes pollos. Ya, pero no voy a bajar para volver a subir, mija. A ver, flechas, bolas de nieve. ¿Qué diferencia va una abeja de un pollo? Si sigue así, se le romperá la caña. Está tirando azúcar. Hijo de su madre. Creo que tiene espada de diamante. Si se le rompe la caña, está en la shit el tío. Sigue ahí, ¿no? Ajá. Está vale. Subiendo más. ¿Está subiendo más? Ahora está haciendo como un puente ahora. ¿Qué dice? Me cago en la madre que lo parió, loco. ¿En serio? Es que voy a bajar a matar a un pollo. ¿Tengo pollo justo debajo de mí? No. ¿No? Mm-mm. Son ovejas. La madre si tuviera una flecha. Si tuviera una fucking flecha. Si tuviera una flecha, compañerito. Si tuviera una ahí flecha. Tienes nieve, Hostia, la nieve. Tienes razón, Lau. Pero tendría que ir y volver. Ah, qué pereza, tío. No. Ay, es verdad que no puedo hacer. Qué tío más y dos. Avísame si baja. Voy a bajar, está ahí. Está tirándote cosas. ¡Pesado! Ojalá le falle el sifo, oye. Ojalá se le suelte el sifo. Ojalá. Mira, pollo. Se va a cagar el tío este. La madre que lo parió. La madre que te trajo. ¿Qué? Está, no, que ha pegado un saltito. Digo, a ver si se cae. Está bajando. Está bajando del. Bueno, no sé si baja, si sube. Uy, esa. Uy, ¿qué le da? Uy, ¿qué te... La ha peinado. Te vas a enterar, hijo de fruta. Aunque no tengo. Está tapando. Creo que no me van a dar los bloques para subir, ¡Qué putada, tío! ¡Qué suerte está teniendo este chaval! Esa cabeza... Esa cabeza me la llevo, por pesado. Esa cabeza, Esa cabeza me la voy a llevar, cabrón. Esa cabeza... No tienes bloques, estará un árbol que te cae en un momento. ¿Está en su escape y otra vez el tío? No, está... No, está subiendo para arriba. Ahora se movió. Está en un bloque solo. Y está subiendo. ¡Qué pesado, tío! ¿Me habrá visto? ¿Qué hace? Está... Mira... ¡Toma! ¡No! ¡Me estalló el cofre! ¡No! ¡No! ¡No tengo bloques para subir! ¡Soy retrasado! ¡Soy! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! Típico que no llego. No. No ponte llego. Agua, por si acaso, para tirarte.
Sí llego, sí llego. ¡Gilipo! ¡Ya! Adiós. Tranquila, tranquila, eso tardó un chingo. ¡Ya tengo mi Golden Gea! Esto era lo único que quería. ¡Ya soy puto feliz! A la mierda. Además, con su espada de diamante, ahora si tengo un poco de suerte, me puedo hacer un salmeto. ¡A la verga, cabrón! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Eh? Tío, el agua está bajando por aquí por la cornisa. Sí. ¡Yeeha! ¿Te imaginas me llevo a matar a mí? Pues eso es muy gracioso. Vale, Lau, expect me next time, ¿ok? Ok. Se murió por fin. La madre que le parió, qué pesadilla de tío. Ah, no cogí la espada de diamante. Ah, sí, sí que la cogí. No, yo ni lo joda. Vale, espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Primero voy a por bloques, ¿vale? Como me dijo la Homera. Mira que sabia, ¿eh? Talas un bloquecito. Pau, y ya tienes aquí miles de bloques, ¿eh? Lau sabe. Lau, aquí donde la veía es pro player, yo sé. Lo que pasa es que se hace lo que... Oculto. Se hace que no, pero en realidad sí. Vale, voy a encantar la espada, que me salga afilado. Perdición de los antrópodos. Muy bien, pero no pasa nada. ¡Se viene nada. Uno por detrás! ¡Lau! ¿Está cerca? Está por donde pusiste los bloquecitos. ¿Está cerca? Está subiendo. ¿A cuántos sí, bloques? Jope, al lado. 323, está justo en el árbol de al lado. Dios. 316, 362. Está un poquillo elegido. Se va a la mierda, ha dicho que me voy. Se va. Va full iron, encantado. Ya, ya. Me has parado el corazón. Te viene por detrás. Y el tío es la verga. Ups. Madre mía, es que water drop. ¿Has visto, nena? ¿Te lo ha puesto los pelos de punta del cogote? Loca, perdida, me ha dejado. Vale, pues si mata a este, más healing todavía. Se quiere aprovechar del high ground. Tiene bola de nieve. Te voy a contar un secreto. Métete para adentro porque tengo arco. Pero no te quiero de quenar, así que no te voy a disparar. Va un poquito lag, ¿no? ¿Me contaron? Yo me levantó del suelo y todo. A ver, pues nada, te voy a degenar. Si te pone. ¡Mira, loco! ¡Eh, Lau! Desde atrás otro, mano. ¡Madre mía! ¡No, ya! Es que, no, ya, no, ya, que ya. Se me está bugueando esto. Que me lleva todo el rato al mismo lado. No me puedo mover. ¡Hostia, asco! Me está llevando por todo el otro lado. Chú, chú, chú. Típico que Lau te avisa de que tienes a... Llegas un full diamo, ¿sabes? Y me voy a la verga. Se está bugueando esto. La madre que le parió a la Lau. Me llevo todo el rato. Oye, Lau, cariño, ¿sabes dónde se fue el tío o no lo sabes? Ni puta idea, que se me está rayando el TP. Pues nada, aquí estoy. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Buah, se habrá ido. Sí, a mí me lo preguntas, ¿eh? A mí. A mí. Igual te habías quedado. Best spec ever, mami. Ya había muerto uno. Manu, no te quejes de Lau. No estoy leyendo comentarios, lo estoy diciendo como si fuera alguno de vosotros. Sí me quejo, sí me quejo, me quejo. Y diréis, ¿por qué? Porque puedo. Déjate del servidor, que no me deja hacer TP como una persona normal. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, a ver, cosas que ya no necesito, porque ya el inventario empieza a joderme lo que viene siendo la vida. Esto no lo necesito, esto sí, una caña así. Estoy viendo, papi. Eso, así me gusta. Es que si me estoy quieta, vale, pero jope. Necesito 4 niveles, Wiz, para hacerme un Sarnet 2, porque sigo con mi Sarnet 1 de caca. Y... Mira, ¿tienes experiencia? ¿Dónde? ¿En el hueco? Oh, donde hostia, la experiencia del tío que he matado. Madre mía. Esta spec, mírala, mírala, ¿eh? La spec por fin da su fruto esta spec. Lau, estás evolucionando, estás en el siguiente nivel del spec. Ahí tengo mi... ¿Eh? Anda y que te den. Pero encima que te eche un piropo, tía, siempre estás igual, ¿eh? Joder, es que no me conformo. Todo me sale a poco. Ah, mira, mis pantalones tienen Projective Protection. Así que vamos a encantarlo. A ver si con suerte me sale. ¡Oh, damn, bro! Me sale protección. Esto me lo guardo por aquí para que no venga. ¿Y mi pico? Se me ha bugueado el pico, ¿verdad? Típica situación. Mi pico me aparecía como si fueran unos pantalones, ¿vale? Va bien. Pero normal todo. Y se me vuelven a buguear. ¿What? ¿Te quieres estar quieto? Ah, pues ahora te quemo. ¿No quieres estar en mi inventario? Pues a la mierda. Pantalón de diamante. Vale, pues ahora sí voy bastante bien, Lau. Ahora sí que voy full diamond, dos partes pro 2, Sharnet 2. Se le ha preguntado eso. ¿Qué ha preguntado? ¿El 0-0 es positivo o negativo? ¿En serio ha dicho eso? Se está troleando. Voy bien, un poco tarde la partida porque es minuto 50 y pico y apenas tengo healing, pero... Si me cargo un par de ellos que vayan mal de armadura y bien de healing... Nos podemos coronar todavía, podemos hacer algo positivo en esta partida, ¿vale? Así que ahora sí que me voy a acercar al 0-0 y voy a necesitar el mejor de tus specs, mami. Ya, pero si vas por los árboles no veo.
Tranquila, ya, ya me salgo, ya me salgo. A ver, ¿aquí me ve usted bien? ¿Aquí me quiere o me pongo más a la vista? Sí, que se te vea, o si no, que vas por arriba de los árboles. Me voy a poner bronceador factor 50, para que... Y pilla bloques. ¡Joder! ¡Joder! Con Doña Mandoniti, ¿eh? ¿Algo más, mami? ¡Hostia! No. Mira esa montaña, tío. ¡Qué guapa! ¿Qué hay ahí arriba? Mira a ver si por casualidad hay algún grillado de la vida. No, no creo que nadie se vaya a subir ahí. Ay, pues se me está el agua se actualiza muy rara. El agua es como la lava. El agua y la lava en todos los servidores 1.7 se actualiza demasiado raration. Dios, he puesto ese bloque y se ha escuchado el sonido 2 segundos más tarde. Me preocupa eso. Ya está. Ya estoy. Un cuarto, solo tiene botas. ¡Ven, papi! Tú eres esa clase de jugador que estoy buscando. Ahora se da la vuelta y me restea. Tiene Fire Ash y un Sarnes 4 con diamante. Y me manda a la verga y yo aquí todo motivado. No me corra. Peleame. Hostia, pensé que se iba a dar la vuelta. ¿Se ha parado a comerse una gap? O ha sido cosa mía, vale, vale. A ver, te has comido una gap. Eso es que quieres pelear, ¿no? Sí, sí, sí. Se está. Me quiere que me acerque para hacer un tour off media vuelta muy épico. Mira, mira, mira. Me está dejando acercarme. Hay un full diamond ahí. Avísame si nos consigue el full diamond, ¿no? ¿El full diamond? Sí. No, full diamond, no más esto, güey. Se va. Nah, si se ha comido una manzana, es que piénsame. Los dos corazones del absorbio los va a aprovechar. Ese full diamond va. Ahí viene el full diamond aquí, una pea. Full diamond. Te lo va a robar. Lo va a intentar. Pero te acercas tú y se pira, ¿sabes? Pero luego vuelve. Claro. Pero es que. Ese full diamond solo va a hacer que no pille healing aquí. Me cago en tu padre. ¡No, me he quedado glitch! ¡No! Me había quedado glitchado en ese bloque, ¿what? Ay, no. ¿What? Madre, ¿qué? No sé si voy la yo, si es el servidor. Ah, es el no hajun mahu. Pues me ha pegado más raro que... Ah, vale, que es él. Mira cómo vuela, ¿eh? I believe I can fly. ¿Qué? Va super lag el tío. Golpecito. ¡Flecha! ¡No! ¡No tengo flecha! Y me quedé parado. Joda. Soy gilipollas, tío. Le voy a dejar regenerar. Soy tonto. Lo tenía un hit. Soy tonto, tío. Soy tonto del culo. Ya lo tenía, tío. Y además, este es un chaval también que es súper hater. Siempre está... Mano, me perdona por lo de picudo, aquella PS y tal. Y mira, tío. Ay, qué pesados son. Pero, güey, que yo te quiero igual. No, tío, se ha lagueado el TP. ¿Sabes que ahora te voy a chasear, no, compi? No me queda otra. No me queda otra que chasear. Acaba de coger un cubo de lava, creo. ¿El qué, el lava? Que no me deja acercarme porque tiene... No debería haberme parado a disparar, tío. Que va muy las como para dispararle. Y pensé que tenía más flechas. Si llego a tener una flecha más, lo mato seguramente. No, y se me queda el agua, la madre que me parió. No tiene healing, creo, ¿eh? Es que no lo puedo ver en este server. No tiene healing y me va a correr infinito. Pero nada, aunque ya la partida se me vaya a la verga, yo ya me quedo contigo. No me queda otro. Joder, mira el lag rico. Mira eso. Mira eso. Yeah, yeah, compañero. Sarnes 3, power, bla, bla, bla. ¡Ay! Diamante, ¿eh? ¿Cómo que diamante? Ah, Sarnes 3 en diamante, sí. Gracias, saludo, gordo. Ay, Dios. Pinches ratas, güey. Solo tengo una manzana, Lau. Estoy un poquito en la shit, ¿qué te parece? Nada, nada de oro. ¿Eh? Nada, nada de oro. Sí, 7, ¿eh? Pero con 7 no seas una manzana. Ah, es verdad. Es verdad. ¿Qué hago? Tal cual, tengo una manzana y un Sarnes 3. ¿Tú qué opinas? ¿Qué va a ser? ¿Tienes algún full iron con manzanitas? Tengo que dicopearme a alguien. Tengo que dicopearme a un full iron. Ya solo le puedo pelear a alguien que vaya full iron. Everyone line, es que el servidor va muy lag. Sí, señores, es el server, no rayé. Si es que mira las peleas, o sea, veía a un Mahu pegándome a 14 bloques. Literal, o sea, me estaba pegando
Desde Narnia, pero claro, es que es el lag. Claro, hasta yo, tío, yendo, estando en spec. ¿Eh? Que ya, hasta yo me la veo estando en spec. Ah, ¿tú también te estás lagueando en spec? Sí. Pues creo, Gui, que tenéis el servidor un poco petado. Claro, pero es que nunca había hecho un directo en YouTube en este servidor. Entonces, la masa del volumen de jugadores que tienen que estar ahora mismo entre el lobby, el FFA y tal y cual, intentando entrar al UHC, ¿sabes? He petado. Vale, necesito el full iron de antes. Lo malo es que si ahora me viene un full iron o lo que sea con bastante healing, me puede dropear y ya tiene la partida hecha, porque yo ahora mismo carezco de healing. O sea, si alguien tiene bastante healing y me aguanta... Tienes uno enfrente, pero bueno, no sé qué... Vale, un full diamante, vete. Ay, que me tiene, quiere pelear en serio. Tiene arco. ¿En serio me quiere...? Este está viendo el stream, si no, no viene a pelearme. ¿Ves al top KT full diamond y le quieres pelear? Típico, güey. ¡Déjame en paz! ¡Déjame ser feliz! Él es el top. ¿Él es el top KT? ¿Pon barra KT? ¿Cuántas lleva? 11. ¡11 kills lleva ese tío! Ajá. ¿Qué cojones? ¿Cómo se llama? Se llama JX Stacy. Pues Stacy va a correr, compañero. Ya te lo aviso. Stacy, 11 kills. Te aviso que vas a correr. Y bastante. Y ah, espero... es como este easy. Ah, este easy. Y espero que sepas ranear bien, porque yo cuando digo que quiero correr, te aseguro que corro, compi. Uy, ahí no soy, ahí sobra. ¿Me va a perseguir en serio? ¿Real? Sí. Ajá, como la vida. ¿Real que me va a perseguir? Esto es impresionante. Una manzanita en la mano. Esto es impresionante que me quiera perseguir. Es que me la puedo jugar todo un try, pero no quiero jugármela porque estoy en directo. Si no estuviera en directo, os juro por Dios que ahora mismo me da la vuelta y le trataba de pelear al tío ese en el bosque. Porque que en el bosque normalmente, si te sale bien, no se pelean, ¿vale? Y te los puede copiar. Pero como estoy en directo, no me la quiero jugar, tío. No me la quiero jugar. ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? No sé, compañero. A ver, correr va a tener que correr el tío. Pero por lo visto no se aburre, le gusta. ¿No está viendo que no me ha recortado ni un bloque desde que empezamos a correr? Hostia, ahora sí, porque estaba mirando para ti. Pensé que se iba ya. ¿Qué va? Vale, pues si giras para la derecha, me mueve para la izquierda. No te rayes, compi. Ay, no se va. ¡Ja! Está cansado. ¡Estás que me pillas, compañero! Juégatela, 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 juégatela. Es que estócate. Ese tío tiene 20 manzanas de oro a lo mejor o más. Y es que es una tontería, tío, tirar todo a mi partida ahí cuando... Ahora podría spawnear al lado de un full iron y matarle. ¿Ves a alguien? ¡No, güey! Es el mismo. ¿Cómo puede tener el tío tanta suerte? Hostia puta. Eso es nivel de suerte extremo, ¿eh? Real. Uy, y me caigo. Nada, pues ya me la tengo que jugar, ¿eh? Pues nada, a la verga, lao. Nah. Nah, porque se está yendo para atrás y va a chuguear el hijo de fruta, tío. Pues ya no tengo healing ya. Ah, el tío no se la quiso jugar a un try. Inteligente por su parte, por cierto. Inteligente por su parte. ¿Y ahora qué hago? Ahora sí que no tengo healing. Buah, pues... es que meterme una cueva es muy shuk. Voy a intentar a ver si encuentro a alguien en 0-0 y al que me encuentre que le peleo. Y que sea lo que Dios quiera, güey. El tío se echó para atrás. Dejó de seguirme, ¿no? O sea, en plan se fue, de... Se fue. Le sudó la vida. Intercambiamos golpe y dijo, venga, hasta luego. Se fue. A ver, que todavía hay posibilidades. Quedan 14 jugadores. A lo mejor hay alguno que va mal equipado, ¿o no? Pero si no te la juegas, ¿para qué juegas? No tengo flecha, esto es un problema. Estoy viendo rayos caer en esta dirección, ¿verdad? Cofres explotando. A ver. ¿Hacia acá? He visto bastantes rayitos de estos de... Estoy mirando a ver, pero no veo nada. A ver si pillo... A ver si pillo a alguien mal equipado, tío. Y me lo puedo decopear. ¡Ah! ¡Qué rabia no tener healing con este pedazo de staff, tío! ¡Qué rabia! No te estoy haciendo spec, ¿vale? Ah, no te preocupes. Y es que lo peor es que me falta uno de oro para una manzana. Eso es lo maldito peor. A ver, ¿uno de oro? Sí, uno de oro, tío. La madre que me trajo al mundo. ¡Dios! La explosión que hubo aquí. La tercera guerra mundial. Va, güey, confiar en mí. Mandarme fuerza en los comentarios. Va, animarme, va, apoyarme. Mira, si queréis que la cosa salga bien,
Apoyarme, venga, va. Apoyarme, un botito de confianza de vez en cuando nunca viene mal. Venga, por una vez, portaros bien en YouTube como si esto fuera Twitch. Vamos a apoyarme, vamos a mandarme ánimo. Y me la voy a jugar, y si muero, pues nada. Nos vamos a otro, pero si no... Pues joder, si salvamos el UHC, mejor que mejor, ¿no? Que solo quedamos 12 jugadores. Venga, va, apoyarme, ánimo. Lau, ¿encuentra algún jugador? Te puedes tepear a ellos, Lau, lo sabes. Mira, cuidado, ahí hay un... Mira, Jesús Cristo. Lau, pero... ¡Ah! Escúchame, Dios, eres la mejor espeteando del planeta. 140, va a... Pero creo que no tiene gilín porque va a 9 y tiene peto, casco y botas de diamante y pantaloncito de hierro y se está yendo... Vale, vale, escúchame, escúchame, ¿129? 159, 105. Mira, cariño, no te lo digo a malas, porque ahora la gente va a empezar. Es para enseñarla, ¿vale? El spec, tienes que ser directa. No, no, escucha, escucha, te lo digo en serio. Escucha, escucha. En vez de decirme toda la armadura y eso es información que se te va de la cabeza rápido, tienes que decir, va 3 cuartos o va 2 cuartos o tal. Y está en las coordenadas tal. Y ya está. Eso es el spec. Y easy peasy lemon crisis. Es que la OCE. Full diamante. ¿Eh? Te la ha ido un full diamante. Dame coordenadas, que a lo mejor hago un clean. Que no puedo hacer... Que me vuelve para atrás. Vale, lo ha matado, 260-57. ¿Lo ha matado? ¿Qué? ¿El mismo full diamante de antes? No, hay un Aquatics, creo que se llama. Pues me cago en tu mami, hay un Aquatics. Pero no debería tener gilina, así que... No, pero es time, lado, cuando mataste a una cabeza. Ah, es verdad. Ay, 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 ay. Estoy muy empanada. Así llegado. Es que la U normalmente cuando hace spec, ¿vale? Te dice, ah, el jugador se llama Felipe. Tiene pantalones de hierro y una espada de diamante. Y lo último que te dice es las coordenadas y... O sea, que es lo único que te importa. Es que me pongo histérica. Pero, ya está caída. Pero te quiero igual, la U. O sea, que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Porque me estreso toda. Ya. Te estresas más que yo. Y eso ya es complicado, ¿sabes? Es como... No sé. La los nervios. Vale, Lau. Vamos a volverle a intentar. Intenta encontrar algún jugador. Hijo de perro. Ahí enfrente. No vayas para el frente que está el top. ¡Ah! Y este. ¡Ah! El Aquatic. Ese es el que ha matado al otro. Y encima viene con pregap. Júntalo. Y enfrente tienes a un caballo. Madre mía. Me parece que estoy más en la mierda que... El top está a la izquierda. ¿En serio? Bueno, estaba por ahí. A ver, ahora ahí. Ah, no, ¡qué guay! It's funny, man. ¡Oh, se pelean! ¡Y tiene Fire Aspe! ¡El Aquatic tiene Fire Aspe! ¡A la verga! ¡Uy, uy, uy! ¡Buah, la ha reventado el otro! ¡A la verga! ¡Tiene Fire Aspe! ¡El cofre! ¡Corre! ¿Tiene Se siguen en... ¡Uy! Aparecieron juntos ellos, ¿eh? Y aquí, señor Striker, madre mía. Está Striker aquí. Ahí donde están ellos hay un full iron escondido, es... pero va full iron sin engaño. ¿Pero le ven? Pobrecito. ¿Se le están viendo? No, está en una esquina. Mira, está aquí, en aquí está el full 93, iron aquí. 92. ¿Dónde? Menos 90, ahí lo tienes. No me persiguen, espéteame ahora bien, ¿eh? Sí. Mientras me deje el PP este de mierda. A ver, una gap, ya está. Una algo es algo. Algo es. Mira, algo. Arriba de la montañita esa. ¿Sí? Enfrente, ahí tienes otro full iron. ¿Aquí? Sí. Creo que está FK. Bueno, está haciendo shift, raro, con una espada de diamante. ¿Pero ha encantado? Sí, no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa a ese hombre? No lo sé, creo que estaba FK. Y así es como os digo que con un poco de suerte, si no tiras la partida antes de tiempo, te puede salir todavía algo bonito. ¿Habéis visto, Wiz, por qué no hay que tirar la partida antes de tiempo? Lo que sí que hay que hacer es coger bloque. Eso es muy importante siempre. Vale, y te está viendo, bueno, el diamante ha ido. ¡Y ya está! ¡Ya tenemos healing! No ganaré, pero al menos podemos hacer alguna que otra pelea más. ¿Qué te parece? Estupendamente. El Lau, así me gusta, Lau. Uy, Lau. Ah, no, pensaba que lo había maneado, pero no. Ahora vienen los piropos, eres la mejor espesteando, Lau. Gracias. Lau, eres. Gracias. Eres la fruta. Ama, Lau. Es más, Lau. A ver, hay un cofre. Espera, te voy a dedicar esto, Lau. El cofre, mongolo. Ya nada. ¿Qué cofre? Si ya cogí ya las manzanas. No, había otro cofre allí. Ya, pero ya ellos lotean, Lau. No, pero no había nadie allí, que no había nadie, solamente el cofre. Vale, Lau. El cofre apareció solo, ¿no? Solo, vale. Ajá. Vale. Nadie mata al chico, ¿no? No. Vale. ¿Seguro, no? ¿Yo qué te he dicho a ti?
Dice, por el Aina Quatis murió el KT por el Aina Quatis. El Aina Quatis mató al KT. Ese tío tiene que ir más chetado que... Me parece a mí que yo con el Aina Quatis ese no quiero pelear. Ya te lo digo yo. Vale, pues quedamos cuático. Acaba de morir óptico. Él fue asesinado. El señor Strike fue asesinado por Aina Quatis. Señor Strike es bastante bueno. Tienes, o sea, un chiquillo ahí, ahí. Señor Striker es bastante bueno, o sea que el Aina Aquatic ese tiene que ser el puto boss. ¿Había oro? No. Tengo 5 y 2, ahora no voy tan mal de manta. Lo que me gustaría es tener gaps. Capaz lo banean, capaz lo banean. A lo mejor banean al Aina Aquatic, a lo mejor la está cheateando. Dicen por ahí. Ojalá que la esté cheateando. Dame coordenadas por si lo baneas tan cerca para coger su staff, love. A ver si lo encuentro. Jope, ¿cómo se llama? Aina Aquatics. A ver. Es que, señor Striker es un jugador muy bueno y se lo ha golpeado demasiado rápido, ¿eh? Menos 22, menos 19. O sea, que se haya golpeado así un jugador bueno. Porque lo ha matado un seguida, ¿sabes? Ah, está en streaming el chaval. Ah, mira, lo tienes ahí. ¡Gracias! Como siempre. Oye, no puedo hacerme TP a él y luego a ti, ¿sabes? ¿Cómo me pica la nariz? Hostia. Tengo miedo, Lau, voy a morir. Tú lo sabes. Pero por el nuevo boquete. No tengo agua, Lau. No tengo agua. Se va. ¿Cómo me pica la nariz? ¿En serio se va a ir? Sí. Me va a tepear. Me va a tepear. Necesito agua. Necesito agua. Uf, tengo miedo. Se ha pirado, ¿eh? Ya, se ha pirado, pero... me va a tepear ahora. Sale afuera, pero... A ver, chaval. Te está diciendo que te salgas porque te va a hacer TP. No, no, me está diciendo que te salgas antes. Que me salga porque se supone que está prohibido quedarte bajo tierra, pero eso es cuando... Bueno, sí, ya estamos en la final fight prácticamente. Así que puede tener razón. Me parece que... Sí, que está lejos ya el tío, ¿no? ¿No lo tengo al lado? No sé dónde está, pero no está cerca. Ok, ok, it's fine, it's fine. Pues no quiero pelear con él, prefiero que me mate óptimo. Están peleando, por ahí se van a cargar a Corny. ¿Será Lina Quat? Joder, ese tío. Joder, sí. Que va mucho. Dios. Ese tío. Es que eso, matando al otro, se ha hecho la partida. Ese tío ha destruido medio planeta ya, ¿sabes? Ese tío ha destruido medio planeta ya. Pues están pegando ellos dos. Dios, lo está destrozando. No lo ha tocado, lo está destrozando. No lo ha tocado. Mira, no le baja la vida, lo está destrozando. Que le está haciendo un GG Ten. ¿What? ¿Dónde están peleando? Está en... Menos 43, menos 8. ¿Le está haciendo un G-Ten? Quiero ver esa pelea, tú. Es que el otro se está jailando. Míralo, no lo... Ni lo ha tocado. Wow, es que el otro va super lag, eh. What time el is... El tío ese va no, super, no voy a clenapear, es muy guarro. Pero ya ganó, ese tío va muy chetado, eh. Mira, mira. Lleva Fire Aspen Diamante. Lo va a matar ya. Muerto, oye, ¿verdad? GG. Bueno, full prote cuático, dicen por ahí que lleva el emao. Bueno, al menos he llegado hasta la final fight. Al menos he llegado hasta la final fight. Al final, güey, llegué a la final fight. Contra un tío que tiene 50.000 manzanas de oro, pero oye, llegué. ¿Qué le vamos a hacer? No tengo arco, no sé qué hacer. Está diciendo que un lag y que scream. Dios. El lagazo del cofre. Está en streaming él también, creo, ¿eh? Acá ha dicho antes por Twitch. Oh, me ha dado manzanas, qué generoso, gracias. ¡Ay! Dicen que tiene 70 manzanas. ¿70 solo? ¿Solo tiene 70? ¡Poca! ¿Cómo no te va a dar? Thank you.
Ay. GG. Pero hemos chetado ese hombre, Nah, nah. Lo ha hecho bien. Creo que vamos a chetar ese hombre. Que no, que lo ha hecho bien. Pero me refiero, no de que las te. Que no, que lo ha hecho bien, no digas nada. GG, Lau. GG, Lau, por favor, te lo digo de verdad. Déjalo en GG, o sea, no digas nada. GG, está bien. Se acabó el VHS, vamos a otro. ¿Dónde está el sprint? No sé. ¿Cómo me pica la nariz? Te rascas. No está for you. ¿Tú dices arrascas o te rascas? Yo digo me rasco la nariz. Digo arrasco, no sé por qué. ¿Arrasco? Ajá. Eso está mal dicho. Ya, pero los tengo costumbres de pequeña. Arrasco la nariz es como. Me pica, me arrasco. Me pica, pero me arrasco. ¿Cómo vas a decir me arrasco la nariz, Lau? Yo sé, soy de forma hasta para hablar. Es... Creo que está el sprint, pero. El sprint está hablando por TS, ¿no lo ves? Que sí. Está pipín. Sí, cada que hostea uno. Pero vale. Pero ahora cuando su papá se vaya a dormir. Pero ¿en cuánto tiempo es eso, sprint? Pero wey, habla, no estés por favor en el directo pokeando por ahí por TS, wey. Dice que lo hosteo ahora. Oh my fucking god. Lo hosteo ahora y después hablo cuando me pase allá a dormir. Gracias, pelotudo, te quiero. Es que esto no es Twitch, ¿vale? Esto es YouTube. Aquí las cosas funcionan diferente. Entonces, aquí hay que centrarse un poco más en el contenido del directo, ¿eh? Y no tanto en. ¿Sabes? Es diferente la plataforma. Es menos relax. Es que es, no es que sea menos relax, es que es más bonito, más trabajado, se supone, ¿sabes? Podemos estar aquí uno bostezando, el otro durmiendo, el otro nada más que pokeando por TS. Es raro, ¿sabes? Eso en YouTube no se ve, es como que no estoy acostumbrado a eso en mi propio directo, ¿sabes? Que a lo mejor soy el único al que le parece eso, pero que me da igual, que yo no estoy acostumbrado a eso, ¿sabes? Se supone que esto es dinámico y divertido, pues si no estaría en Twitch, relajado, acostado y babeando, ¿sabes? ¿Qué quieres que hagamos, bebé? Nada, esperar que el puto de sprint nos hostee el VHC. Pero no sé cuánto va a tardar. Mira. No habla, el putazo. Sprint. ¿Qué puedo escribir? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Lo crees ahora? Sí, lo hago ahora. ¿Cuál? ¿Qué? Ah, eso, ¿qué escenarios? ¿Pero lo vas a hostear ya? Cuando quieras. Vale, pues... ¿Qué quieres, un Teodoro, Lau? No. Un FFA. Arranca. ¿Seguro? Sí, bien. Vale. Pues nada, créalo Catclean, Timebomb. No, Timebomb no. Timebomb no, a la verga. Créalo Catclean, Timber, Lucky Leaf. Catclean, Timber, Lucky Leaf, Bowles y Horles. A la verga. ¿Te parece? Sprint tiene que hacer ahora su presentación. Ahora la hará y el... ¿Cómo se dice? La can es a los 10.000 likes. Si no llegamos a los 10.000 likes, no hay can que valga, hijos de fruta. Sprint ahora hace su presentación. Sprint, ahora cuando tu país se ve duerma, tienes que hacer tu presentación, que se lo debe a los quiz, que ya llegamos a más de 5.000 likes, Sprint. Ok. Soy Rex, dice. Vale, güey, pues lo que Sprint crea el evento, yo voy a por una botella de agua que tengo mucha sed. No tardo, ya vengo, no tardo nada. ¿Usted? No tengo... ¡Ah! Golpeo. A ver, bebés, dejadle un like a este hombre. Vamos a verle el jepeto. Hay 5.000 personas, seguro que muchos de vosotros no le habéis dado like al directo, así que aprovechemos que este hombre se ha ido, que va por algo de beber. Petad el botón de like. Llegamos a los 10.000. Y el señorcito este va a ponerle la cam. Que venga. Like. Mira, le voy a dar hasta yo. Mira, like caso de la suite, oye.
7.069, estáis perezositos, ¿eh? Darle. Tan perezosos, no se puede así. ¿Qué os pasa? Es un clic solamente. El Lucky Leaf es... ¿El Lucky Leaf era de que caían manzanas de oro de los árboles? Sí, sí, sí. Eso. Como me habréis tomado. Me saludas, bebé, te mando un besito. No me ha dado tiempo a leer tu nombre, pero te mando un besazo muy, muy, muy grande. Vanilla Plus, no sé. Vanilla Plus. Creo que es un vanilla. No. Es un vanilla normal, ¿verdad? Es Cut Clean. Vanilla es cuando tenés que cocinar y todo eso. Es verdad, es verdad. Pues Cut Clean. Cut Clean, no, Cut Clean. Apretar el botón de likes. Así 7.500. No, 2.500. No se suma cuando eres retrasada. ¿Ya pasa la intro? No, la intro Spring la hace después. Es verdad. Es verdad, es verdad. Además, pero una pedazo todo. De intro, una musiquita, un no sé qué, un no sé cuántos. Corred, petad el botón de like que llega este hombre. Manu es reputo y se la recome. Ya estoy. Uy. ¿Qué pasó? No, que estaba ti. Spring estaba diciéndote cosas bonitas. ¿Eh? Como que eres reputo y que te la comes y eso lo ha dicho. Qué asco. Mira, ¿ya vas a hacer tu presentación? Después, después, dentro de rato, dentro de rato. Me han hablado los de Bad Lion. A ver, quiero ver lo que me han puesto. Me han hablado por MD. Lo sentimos. A ver, hostia, mío. Vaya. Vaya. Testaco, ¿no? Testaco. Oye, por favor, lea las reglas del UHC que se proporcionan para un juego de SEA UHC. Le hemos desbloqueado con una advertencia de que no se supone que comparta artículos con otros jugadores. Por favor, no dejes que suceda de nuevo. Tampoco comiencen los disturbios en las redes sociales. No es productivo para nadie. Póngase en contacto con Enegal para obtener ayuda en la traducción si la necesita. Gracias, Master Geberry. ¡Ah! ¡Me ha desbaneado! Espera, espera, espera. Decile a Master que me desbanea a mí. Yo también soy famous. Luego le contesto. Vaya. Qué triste. Me ha desbaneado, madre mía. Cuando necesitan views. Vaya. Me han desbaneado. La mala publicidad en las redes sociales no nos va. Típico que pongo un tweet y se peta de gente insultando a Bad Lion y enseguida te desbaneamos. Son la leche. Ay, típico. Dios, qué mal se generó este mundo. Pues nada, que ya no estoy baneado de Bad Lion, chicos, que me ha durado poco el baneo. Parece que me han desbaneado. Con una advertencia, por lo visto. Esto es como cuando la Guardia Civil te pilla haciendo algo malo y te ven cara de niño bueno y te dicen, no, no, pasa, no pasa nada, ¿sabes? Y viene el otro que te cago con una cara de drogado y hecho la mitad que tú y le dice, mira, caballero, te voy a meter una multa porque además que se ve que no tiene dinero y que lo está pasando mal, se lo voy a hacer pasar peor, ¿sabes? Pues esto igual, los niños bonitos tenemos ventaja mientras que los pobres se la maman el doble. ¿Habéis visto? Necesita abuela. ¡No! Los niños bonitos. Me refiero a los mimados porque somos youtubers. He hecho una comparación para que todo el mundo lo entendiese. De lo que estaba contando. Pero tú, como eres rubia, pues te quedas. De castaña, coño. Spring, ¿en qué entro? Pero andas jugando otra cosa mientras. Ah. El este quería un duelo, el Ravalon. Duel, Raba. ¿Cómo se llama el admin ese que me está pidiendo duel a Spam? Yo no lo sé. Raba, no sé qué. De esta manera, este tío, como quiere jugar un duelo aquí. Mira, mira cómo van las arenas, ¿eh? O sea, ¿qué pretende intentando echarme un duelo aquí? Mirar esto, ¿eh, güey? Os lo dedico. Os dedico lo bien que van las arenas. Mira, mira, mira. Madre mía. Madre mía. ¿Qué nivel? Madre mía, no sé dónde está, pero no pasa nada. Tranquilo, mira, mira, qué nivel. Y el admin quería echar un duelo así, ¿sabes? Madre mía, qué cojones. Ayer me hizo risa un comentario de un vídeo que leí en plan de Manu, deja de reírte tan falso los vídeos. Nadie se cree que esa risa pueda ser tuya.
En serio, das pena intentando fingir la risa en un vídeo, no sé qué, ¿sabes? Y es en plan de, compañero, mi risa siempre ha Es su sido una risa. mierda. O sea, pero desde el colegio ya la gente siempre me decía, para meterse conmigo, la gente me decía, cómprate una risa, pide una risa para reyes, aprenda a reírte y cosas así. Yo siempre he tenido una risa de mierda. Para la fingiera. Ojalá la fingiera, pero no, es mi risa de mierda. No, es su Además, risa. A mí me gusta, me hace gracia. ¿quién coño fingiría una risa tan fea, ¿sabes? ¿Quién fingiría una risa así? Es que es estúpido, ¿sabes? Yo fingiría, mira, una risa fingida por mí es. ¡Qué gracioso! Ni puta gracia. Mándame un duel de esos que te voy a partir las piernas Le y los puse dedos. a Baldion, soy amigo de Reston y le pasé el mando. No ¿En jodas. serio? Me dice que no estás Lo iné, me conectado. baneé. Vamos a hacer otra cosa. Voy a aprovechar que estoy de paneado un Baldion, ¿no? Para irme a jugar Vale. algo a Baldion, ¿qué te parece? Está bien, está It's bien. okay. ¡Uy, mira! ¡Estoy de paneado! ¡Uy, soy Oh, Emerald vaya. Quest! ¡Puedo jugar Baldion! Mira por dónde. Qué poco me ha durado el. No he tenido ni que apelar ni nada en la web. No nos haga. Ahora te borro el tweet. No, pero se han portado bien. Voy a borrar el tweet. Los tweets hablando mal de Valheim. Es que además les he puesto un tweet que ha sido en plan de. Gracias por el baneo. No pienso volver a jugar más en el servidor o algo así. Les ha dolido, ¿eh? Les ha dado aquí, la espinita ahí en el lado izquierdo del pecho. Han dicho. ¡Ah! ¡Ah! Manu 2.0 a los 10.000 likes. Faltan 3.000. Bueno, faltan 2.300. Al final voy a tener que hacer 2.0. No le deis más likes. Parad los likes ya en el directo. Que nadie No, más tiene like. pecado de la Tío, un 2.0. Qué mala gana. Además, acabo de comer chocolate. Ahora que bajé a la cocina, aproveché para terminarme la pasta de chocolate. Y seguro que tengo los dientes negros, tío. Típico que comes chocolate y siempre se te queda algún dientillo ahí marrón. Ahí, y luego parece que hace que no te lavas los dientes 7 meses. Yo, Lau, le metí una limpieza a la casa. ¿Eh? No, no lo sabes tú bien, niña. Hoy le metí una limpieza a la casa. No ¿Has sé. visto el tweet de que estabas limpiando? Digo, así se pasa por la mía. No sé por qué me dio, pero me dio de esto. Mira, hoy se lo dije a mi madre. Le digo, mami, no sé si ¿Cómo te alegrarme. echo de menos? No, no, no. No sé si alegrarme o preocuparme por lo que acaba de pasar hoy. No sé si ya lo he contado otras veces, pero mi madre que es adicta a la limpieza, ¿vale? Pero adicta a la limpieza en unos niveles que rayan la locura, ¿vale? Y con esto me refiero a que. Maimón, mi casa es impecable. Parece una casa de. O sea, la casa de mi madre parece una casa de muestra, ¿vale? Hostia, de muestra me refiero a que parece de estas casas que enseñan en las inmobiliarias para que compren la casa. A eso, una casa de revista. Y todo. ¡Hola! Ese Takusa se llama. Y todos mis amigos y tal, siempre que iban a mi casa de pequeño, a casa de mi madre, que eran plan de Dios, tu casa, qué limpia, tu casa parece. Una casa modelo, parece una casa de revista. En tu casa se puede comer en el suelo. Y claro, en mi casa siempre han habido normas. Hay que entrar a la casa sin zapatos. Hay que. No sé, un montón de cosas, ¿no? Hay que comer siempre encima de la mesa de la cocina. Si comes cualquier cosa, no puedes comer fuera de la cocina. Tiene que ser siempre en el fregadero para que nada te caiga por fuera. Y así. Entonces hoy se lo dije a mi madre. Le digo, mami, no sé si alegrarme o preocuparme. Porque hoy me desperté. Me desperté y me puse a pensar. Y digo, ¿qué quiero hacer hoy? O sea, ¿qué me apetece hacer hoy? ¿Y tú sabes qué fue lo primero que se me vino a la cabeza? ¿Ya? Limpiar. Digo, voy a limpiar la casa. Coge. Y ha sido un plan de, ¿en serio? Lo primero que se me apetece en el día de hoy es limpiar. ¡Dios! Vale. Nada, de esto que al final acaban los dos pegándome a mí. Por los loles. Y me puse a limpiar y estuve 4 horas limpiando, tío. 4 horas, no. ¿Tú sabes qué es un 4 horas? Es de esto de que empiezas y no puedes parar hasta que no termines. Es que. Y además ha sido súper random porque he dicho, vale, venga, va. Limpio el polvo. He terminado limpio el polvo. Digo, ah, bueno, vale, venga, va. Barro la casa. Barro la casa. Digo, bueno, ya que barro. Voy a limpiar ahora. Después de barrer, ¿qué hice? Digo, ah, voy a limpiar la cocina. Digo, bueno, ya que estoy, limpio también los baños. Digo, coño, ahora ya qué tal, voy a lavar los pisos. Termino de lavar los pisos. Digo, ¿y si limpio las terrazas? Digo, bueno, ya que estoy limpiando las terrazas, voy a limpiar bien la vitrocerámica con el líquido y tal, de inducción.
Y al final, pues le he metido un repaso a toda la puta casa que se ha quedado impecable la casa, ¿sabes? Que puedes comer en el suelo igual que si fuera casa de mi madre. Que hasta yo estoy flipando. ¿Cómo le he podido dedicar tantas malditas horas a limpiar la casa? Yo, ¿quién me viera y quién me ve? ¿Quién me viera y quién me ve? He doblado la ropa, he planchado. Hoy se me ha ido la olla, ¿eh? La edad. La edad, tío. Hace 5 años me llegan a decir a mí que yo me hubiese levantado y en vez de venir al ordenador a jugar o cualquier cosa, llamar a mi hermano, a mi primo, lo que sea, me hubiese puesto a limpiar mi casa, ni de coña. O sea, entonces se dice, a ver, yo siempre he sido limpio, ¿vale? Pero hasta el punto de levantarme y lo primero que pensar es voy a limpiar mi casa, eso es una sobrada, ¿eh? Pero mi madre que me ha dicho, muy bien, hijo, muy bien, me siento muy orgullosa de ti. Yo en plan, mi madre que se siente orgullosa de mí. ¡Yuhu! Y me he sentido realizado por una vez en mi vida. Muy bien, Manu. No, pero es la edad, es lo que dices tú. Lo ponía yo por Twitter hace poco, que yo antes podía estar semanas sin ver a mi madre, pero semanas, ¿eh? Sin tener que pasar por mi casa, sin tener que verla, ni a mi madre ni a nadie. Es más, yo a la vez salía un jueves de mi casa y le decía, bueno, madre, ya no veremos. Y a lo mejor volvía el martes de la siguiente semana o algo así, ¿sabes? Y nada, y no echaba de menos a mi familia. Ahora, tío, es como que si estoy un día sin ir a casa de mi madre, que sin ver a mi padre, que sin hablar con mi hermano o lo que sea, me siento súper mal, en plan de necesito ir a casa de mis padres, que necesito hablar con ellos, necesito verlo. Pero esto tiene que ser la puta edad, me está achochando. La edad me está achochando. ¿Por qué se está haciendo mayorcito? Es lo típico que ya solo se te ocurre cuando eres más mayor y ir a casa de tus padres, ¿sabes? Está madurando este man. Braer, yo estoy like bien. Like por yo, la madurez. Yo estoy bien maduro. ¿No has visto el...? No, ya. Ya, ya, que se me empieza a ir, empiezo a delirar, empiezo a divagar, empiezo a decir guarrerías y gilipolleces y la liamos aquí porque el Lau después se ofende. Porque claro, como es rubia. Ah, es verdad. Comidita. Vale, estoy en una partida de los Juegos del Hambre y la partida iba bastante bien, pero se ha puesto bonita, ¿vale? Se ha puesto como a mí me gusta, se ha puesto I'm fine. Por cierto, no sé si lo notáis, pero de este mapa me conozco prácticamente muchos cofres. Iba a decir todos los cofres, pero todos los cofres... ¿Había un mechero? Me conozco muchos cofres de este mapa y en este mapa es muy fácil chetarse y veréis que en la Final Fight va a ir todo el mundo, pero hinchadísimo. A ver si consigo algo más de hierro, porque la cota de malla está bien, pero... Mira, una pota de hierro. La cota de malla está bien, pero claro, no es hierro. A ver si aquí hay un casco, unos pantalones y ya nos coronamos. Otra pota, me cago en la foca de la madre que me parió. Ahora, el típico que está viendo el stream y dice, uy, Manu se dejó una pota ahí, vamos a... Me gustaría, ahora que estoy hablando, para el vídeo del lunes ser Emerald 3, ya que dije que toda la semana iba a intentar subir una división. Pero no he podido jugar, o sea, prácticamente no he jugado y estoy como lo había dejado. En Emerald 4 con 400 puntos, tengo que subir 600 puntos, es bastante. Voy a tener que ganar unos cuantos juegos seguidos. Y para eso voy a tener que tryhardear muy, 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 muy basto. No tengo un palo, ¿verdad? Qué putada no tener un palo para hacerme una espada de hierro. Y si mata uno más, vamos al deathmatch, ¿eh? Que yo soy Emerald 1. ¿Tú eres? Oh, ¿tú eres Emerald 1? Sí. ¿No serás tú la más pro player de tu casa, no? Lo soy. No, bueno, de tu casa seguro, ¿eres la única que juega? Ajá. Vale, Gui, vamos a confiar en la suerte de que la gente siempre se suele dejar un palo en los cofres del Celtic. No, esta vez no. Por ahí viene Mr. Eléctrico, quiero una foto, Eléctrico, no me te colees, ¿eh? Ah, mira, no, Eléctrico, buena gente. Hostia, que sí, buena gente, me ha dado, un peto de hierro que ya tenía, pero una espada de... Eléctrico, buena gente, ¿no quería foto? No. Me ha dado una espada de hierro, pues ya no necesito hacerla, a la verga. Al V, pues lo que voy a hacer entonces, otro mecherito más y ahí lo tenemos para pelear. Han puesto una imagen súper súper graciosa en los comentarios de YouTube. No sé si la habías visto antes. Es un puto ahí súper grande. LOL, no había visto eso nunca. Esas son típicas imágenes que los permiten poner como si fueran letras, porque en realidad están hechas con caracteres alfanuméricos y polladas así súper chungas. Y se pueden poner en el chat. Oye, Spring, por cierto, ¿estás aquí? Sí. Spring, ¿estás aquí? Sí, sí, sí. Ya estás haciendo el UHC, ¿no? Sí, se está generando el mundo. Ah, vale. Está cargando. Mister Electro, ¿peleamos? Sí, peleamos. Mister Electro quiere... Sato... Ah, vale. Me da más cosas. ¿Cómo se le ocurra? Es que... ¿No te puedo matar? Me voy a otro lado, Mister Electro. Te amo, ¿eh? Por cierto, si estás viendo el directo, un besito. ¿Quieres pelear? Ah, no, ahí hay un jugador. No podemos hacer Team Electro que nos banean. No quiero otro baneo en... En Bad Lion.
No quiero otro baneo en Bad Lion, que ya me lo veo venir. Reston Canaria es de baneado, se va a jugar unos juegos del hambre. Y lo vuelven a banear. Y lo vuelven a banear por teaming. ¡No te dejen matar! Pero pelear. Me cago, me sienta mal que hagáis eso. Pero en el fondo te lo agradezco. Es típico a doble moral, ¿sabes? Típico que, no, por favor, no os dejéis matar. Y por dentro estás en plan, jeje, menos mal que se dejó matar, porque si no... La partida la tenía perdida, no tengo flecha. Lo cual el arco me vale madre, que me va a poner otro mechero. Mirad mi hotbar, güey, ¿vale? Y diréis, Manu, ¿cómo te llamas en esta partida? Pues mi barra de guy, no sé si lo veis, pero pone el pirómano. Mister Eléctrico me ha dado sus pantalones y ahora llevo unos de cuero. Te los tiro ahí, Eléctrico, píllalos ahora, píllalos ahora. Qué buena gente. Mmm. Pon música. No puedo poner música en YouTube. No puedo poner música en YouTube porque si YouTube se pone tonto, no solo me banean de Bad Lion, sino que también me banea de YouTube. De YouTube. A ver, pero ¿por qué? Va todo el mundo desnudo tirando todo. What the fuck? ¿Es Haldun? Ah, no. O si es Haldun. No, este es Haldun. ¿Es Haldun? ¿Haldun se escribe así? ¿Es Haldun? ¿Ese es Haldun? ¿El de verdad? A ver, ¿es el de verdad? Stats. ¡Hostia! Estaba mirando sus stats. Y me ha venido. A ver, ¿es el de verdad? No es el de verdad, ¿no? Mister Electro se lo ha cargado. Toma, Eléctrico. Equipo, hermano. No, no, no creo que fuese el de verdad. Me he quedado todo rayado. Gracias. No sé cómo se escribe Haldun. ¿Era ese el de verdad? Uy, no es, ¿no? No es. Lol, me he quedado todo rayado. Digo, Dios, ¿Haldun se ha metido en la partida de los Juegos del Hambre? Ah, toma, tengo un diamante. Ay, palo. ¿Sabes quién es Haldun ya, Lau? Sí. Pues por eso me he quedado paralizado, ¿sabes? No sabía si era él. Pero no, era Silver 2, o sea que no creo que sea Haldun. Ah, ¿qué? ¿Quieres que peleemos con la espada de hierro? Ok, ok. ¿Con la de hierro? ¿La de hierro? ¿Tienes la de hierro? A ver, enséñala, enséñala. Ah, no, la de diamante. Ok. Ah, vale, que tiró la de hierro por... Go, Mr. Eléctrico, 1v1. GL, bro. Oh, y quería hacer lo mismo que yo, tío. Vale, ahí lo quemé. Yo no tengo flecha, ya, entonces tengo que intentar que no me dé. Lo que sí que tengo es una gapel, así que voy a intentar recoger su flecha. El tío tiene que estar a uno o dos golpes. Hostia, no tengo el arco. Ahí está. ¡GG, compi! ¡Good fight! ¡Ay! 7 kills. Pues esto me va a ayudar bastante a subir. Esto me va a ayudar bastante a subir el elo para llegar a Gold 3, ya que nos hemos hecho 7 kills. Y además hemos hecho la victoria. Ya sabéis que esto no se actualiza al momento, tarda un rato. Spring, ¿cómo va la vaina? La vaina loca. ¿Qué me lleva tu boca? Yo solo. What the fuck? What? Sí, ¿no te sabes la canción? ¿Qué te lleva a dónde? Esto es una vaina loca que me lleva tu boca. Solo quiero acercarme poco a poco y besarte. Quiero morder tu labio, pero el de abajo. El de abajo me refiero. A ver. Labio superior, labio inferior, el labio de abajo. Mordisquito en el labio de abajo. No seas mal pensado. No, no, has mal pensado tú que enseguida. Nunca, no sé qué hablar. Enseguida. ¿Sabes? Ha sido muy. No. Ha sido muy what the fuck, Lau. Ha sido muy. No, pero en verdad te has puesto así, ¿sabes? En plan de. No, ay. Madre mía, como cuando me rastrea todo el mundo. En verdad te has puesto en plan de. Pensando que hablaba del labio de abajo, de abajo, ¿no? De, ¿yo? De... ¿Por quién me toma? Por una mal pensada, por lo que veo. Nunca. Pensaba que no, pero sí que lo eres. Nada que ver, por favor. Ren, soy no eres. La ternura de esta persona. Ren, ¿no eres gol 1? ¿Qué va? Soy gol 3 y bajando, compi. Y cada vez más bajo. Y diréis, Manu, ¿pero qué pasa? ¿Que cada vez juegas peor? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Es la única solución que le encuentro. La única solución que le encuentro, ¿vale? Yo era Esmeralda 5. Luego gol 1. Luego Esmeralda 5. Luego gol 5. O sea, gol 1. Luego gol 2. Y ahora gol 3. Y seguiremos bajando así hasta el infinito y más allá, ¿vale? Y diréis, ¿por qué?
Porque así es la vida. A veces se estaba arriba y otras veces se está abajo. Si no, mira a la Laura. Es que me iba a meter con mi canal de YouTube, pero para que no siempre estar haciendo las mismas bromas. Con el de la uno. Era para no siempre estar con la misma broma. Digo, pues me meto con el tuyo. Estás innovando, es verdad. Es que tú imagínate que otra vez hubiese hecho la broma de con mi canal de YouTube. Pierde la gracia ya tantas veces que me meta con lo mismo. ¿O qué? ¿Eh? Sí, tú innovas. ¿Sí, no? Ajá. Innova, eso es una marca canaria. Típico. Que sí, venir y sacaros fotos. No hace falta que os paréis ahí. El que dice el lado, me estoy tomando un Monster más rico que... Yo también, pero me doy la tripa. Ahora vamos a jugar unos HSU y no desesperéis. Ahora en cuanto Sprint lo cree, que tarda un ratillo en crear el mundo y todo el rollo, pues vamos y lo jugamos. Están acosando la vida, ¿Cómo? Estoy en el lado versus zombies, tío, esto es normal. Ah, tú estás en... no, se llama FFL, ¿vale? Ajá, ¿cómo es? FFL, Free for Laura. Pero, ¿cómo la vida a mí? Esto es una patada. FFL significa Free for Laura. Duel me, no voy a hacer duelo, güey. Si os toca contra mí. Pasa que mira, el Zetacusa ha tenido suerte y le ha tocado dos veces seguida. De hecho, creo que no se llama ni Zetacusa porque ese nombre está cogido desde hace bastante. Se llama. Es ZXCusa. Sí, el Zetacusa. ¿Ves? Es que el nombre de Zetacusa está cogido. Este se ha puesto ZXCusa. Esto es. Ah, por cierto. Ok, mañana recordar que voy a hacer el directo con Masi, que antes Masi ya me estaba preguntando la hora. A la que iba a ser el directo. Vamos a jugar al World of Tanks, ¿ok? Vamos a jugar al World of Tanks y vamos a hacer el equipo de Wiz contra el equipo de Platanitos. Así que sería fantástico que todos lo descarguéis, ya que es un juego free to play. Ups. Que todos lo descarguéis, ya que es un juego free to play. Y así que mañana seamos un chingo de gente en el stream y poder jugar con todos vosotros. Y eso, el equipo de Masi contra... Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? ¿Quieres jugar mañana en el stream con nosotros? Pero tú en mi equipo, ¿eh? ¿Mami? no lo tengo, pero era en plan como... Yo lo tengo, descárgatelo. Tú eres tonta. Pero sí es gratis el juego. ¿A que me lo dejaron? Descárgatelo, si no tarda nada. Si tienes una buena conexión, no tarda nada. Es menos pesado que el otro, es que el... Luego me voy a ver tu vídeo y me lo voy a descargar. Le ha tocado igual, le ha tocado al Zetacusa lo mismo. O sea, le ha vuelto a tocar al mismo. Zetacusa, no te cansas de pelear contra mí, no dejar que otro pelee contra mí, Zetacusa. Bladian, este es ingreso o algo, ¿no? Creo que sí, ¿por qué? ¿Qué te ha dicho? Bladian es hot. Hola, ¿dónde está la biblioteca? ¿Por qué me ha puesto eso? ¿What? Hola, ¿dónde está la biblioteca? Y le vuelve a tocar al Zetacusa otra vez, madre mía, no será el tío con más... Bueno, me compras una capa, play, soy pobre. Sorry, bro. Manu, busca JTroller y te saldrá mi canal de YouTube. Ahí, spam por el chat, que no se note. Yo, como no se puede hacer en YouTube, lo hacen en el chat del juego. Esto es next level for spam, ¿sabes? Qué rico. ¿Eh? Yo tengo un canal en YouTube. ¿Tú tienes un canal? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, lo tengo ahí. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama... Canarias. Ah, ¿sí? Pensaba que se llamaba galletitatonta.com. ¿No? Típico. ¿Tu canal no se llamaba Galletita Tonta? No, se llama Reston Canarias. Tengo casi 600.000 suscriptores. Casi. Ahora mismo estoy en directo y tengo 5.208 personas viéndome y 8.229 likes, que se van a convertir ahora mismo en 9.000. Ahora mismo, cuando ya digo yo ahora mismo, es ya. O sea, yo he dicho que hasta los 10.000 no pongo la cara, ¿no? O sea, ¿qué? Y eso de que tengo casi 600.000 suscriptores, el casi pues, ese... casi los tienes. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo hasta hace unos 6 meses, siempre ganaba entre 20.000 y 40.000 suscriptores por mes. O sea, iba a un ritmo de cada 3 meses, 4 meses más tardar, ganaba 100.000 suscriptores, ¿no? Desde hace... O sea, desde el primer año desde que empecé, cuando ya cogí ritmo, iba a ese ritmo, ¿no? Más o menos. Y he pasado de ganar 30.000 suscriptores o 40.000 suscriptores al mes a ganar 8.000 o 6.000 o incluso 5.000. Con lo cual me parece a mí que a lo mejor llegamos a fin de año y no llego a los 600.000. Yo creo que sí. Tú tienes mucha fe, mamá. Tú a mí no me dices qué creer, ¿sabes? No, si yo no te digo nada. Yo no me meto con tus creencias.
Pues ya está. Cada loco con su tema. Vamos, corre viento. Cada loco con su tema, ¿vale? ¿No? Este pack de textura, Quiggy, no sé si opináis lo mismo que yo. Está precioso. Bueno, es súper bonito, pero como que las partículas tapan demasiado cuando peleo. Y a veces me como quite la caña o dejo de pegar porque no veo bien la pantalla de todas las partículas que salen. ¿Verdad que salen un chingo de partículas, Quiggy? En plan de estrellitas y historias. Bueno, este tío pegándome de lado. Hola, Elemao. No me pegues de lado, que eso está feo. Pega de frente. Este se parece a Spring. Este tiene que ser de SEA, el Dante. ¿Es Silver 2? What the fuck. Típico Hola, Silver 2 de SEA que te restea, ¿eh? Hay un Zelda Wii, se llama Strat. Es un Magikarp. Y diréis, Manu, ¿de dónde salió esa lava? Pues porque el cubo antes lo fui a poner y estaba vacío. O sea, y se vació, pero la lava no se puso y yo sabía que ahí en realidad había una lava. Trátalo del UHC. ¿Cuánto es un rato? Dentro de 5 minutos, 2, algo así. Cuando acabe el arranque del boy. Ok, ok. Cuando acabe el arranque voy para allá. ¿Te parece correctísimo? ¿Cómo lo has creado al final? Dime los escenarios. ¿Te han gustado los escenarios? ¿Spring? ¿Spring? Creo que se moteó. Se moteó. Típico que la atraviesan las flechas. ¡Típico, güey! Me encanta que Spring no, me ignore de esa manera tan hardcore, ¿sabes? Es maravilloso, es como que me siento súper bien. Súper realizado con mi amigo Spring. Los que no lo creáis, yo lo quiero un montón. Lo que pasa es que es un poco cabrón, pero lo quiero igual. Está moteado. No, no, ya, si me imagino. Oye, creo, Manu, ¿qué creo vas que no a hacer cuando llegues al millón? ¿Qué voy a hacer cuando llegue al millón? ¿Qué harías? Dejar de soñar. No, pero imagínate, ¿harías algo especial? Cuando llegue al millón de suscriptores. Creo que nunca me he planteado que pueda llegar al millón de suscriptores. Nunca me he planteado que pueda llegar al millón de suscriptores. Entonces, no sé, es como que yo ando frustrado, se me nota un huevo, yo creo que se me nota un huevo. Yo ando frustrado, se me nota bastante, yo creo. Momento, necesito un trago de Monster pa no llorar, ¿vale? Para no llorar más de la cuenta. Qué tonto que es. Celebrar los 30 años, dice uno, eso ha sido buena, hijo de puta. Eso ha sido muy buena. ¿Qué hace cuando llega el millón de suscriptores? Celebrar los 30 años. A lo mejor no llego ni a los 30. Bueno, pues no sé, no sé, porque yo tengo que hacer un vídeo de esto llorando a la cámara porque... Tonto. No, tengo que hacer un vídeo llorando a la cámara porque tengo muchos pensamientos encontrados. Tengo muchas cosas que comentar, cosas que han cambiado, ¿sabes? Es como que... Igual que cada día me quemo más de la comunidad de Minecraft. Cada día me quemo más de este juego y aunque me encante, estoy harto de recibir tanto hate solo porque ahora juego al UHC. Y podría estar una hora hablando de este tema, ¿eh? Y yo si quiere, pues empiezo y hasta que empiece el UHC os cuento toda mi vida en verso, ¿sabes? Y si queréis, me... ¿Qué? ¿Está escribiendo? No. Fucking boss, spamming. Si queréis, os cuento toda mi vida en verso. ¿Vosotros queréis que yo cuente todos mis pensamientos? Yo me explayo aquí. Típico que como estoy jugando, a lo mejor empiezo a liarme y repito algunas cosas algunas veces, pero no tengo problema, ¿eh? Así que decirme. Si queréis que os cuente toda la vida en verso, yo os cuento toda mi vida en verso. ¿Quieres contar toda tu vida en verso? Pues todos los pensamientos y todo lo que opino al respecto. Mira, no le puedo pegar. Diciendo que sí, que lo cuentes. Un momento. Yeah. En verdad, aquí donde lo veis es un cacho pan, el desgraciado. Mira, os voy a contar, pero prestar atención, ¿vale? Esto va a tardar un rato. Me voy ya para Serenity y esperamos en el lobby. Os voy a contar todo lo que pienso, cómo me siento con el canal, todo. O sea, me voy a explayar y me voy a... a eso. ¿El UHC1 era o el 2? Y ya me quedo ahí hablando. Yo me metí al 1, no sé. No es ducho, tenía una barra baja al final, güey. A ver, yo te digo si es este.
Sí, es esto. No, Timber, Lucky Leaf, Catkling, le falta el Bowler y el Horle. Vale, mira. Minecraft para mí ha cambiado mucho. Yo me enamoré, por desgracia, de los VHS. Me parecían súper divertidos, súper entretenidos. Y hay un problema con Minecraft VHS. El problema es que soy el youtuber. No contéis a Huawei. Bueno, Huawei ya lo superé en suscriptores. Soy el youtuber más grande de todo YouTube, si no me equivoco, que sube VHS, ¿vale? Y de la comunidad de habla hispana, obviamente no soy el mejor. De hecho, soy uno de los peores. Pero. ¿Eh? Van a entrar. Sí, hazle Bowles y Horles, anda. Okay, okay. Soy uno de los peores, pero claro, soy el que más suscriptores tiene. Entonces soy el que más atención recibe. Y mucha gente, para captar parte de esa atención y de mi público, pues lo ha tratado de martirizarme durante mucho tiempo. Entonces yo he acabado trastornado de la cabeza hasta tal punto de que tanto hate de meses y meses y meses y meses y meses, que ya cualquier persona que me dice cualquier cosa, aunque sea de broma, ya me molesta. Pero me molesta porque ya es como que me cansa. O sea, no es que me moleste, es que ya me cansa, ya me aburre. Incluso cuando mis propios amigos de broma me dicen, ah, deja de llorar, esa palabra ya, es como que le he cogido asco, ¿sabes? Como que no me molesta, porque realmente no me molesta, pero me da rabia, me da asco, me dan... Decir, chayo, ¿por qué la gente es así? Es como lástima por la gente, ¿no? Y eso, antes yo abría mi Twitter, tío, y era como un santuario. Mi Twitter era todo risa, fiesta, y yo ponía mis cosas. Igual que ahora, igual, nada cambiaba, pero la gente me respetaba. Ahora, ¿qué pasa? Que mi Twitter se ha llenado de gente de la comunidad de UHC. Y es que yo me pongo a pensar, güey, y por lo que digo de que mi canal es el más grande de la comunidad de UHC, y digo, a ver, ¿con quién grabo el contenido que a mí me gusta? Esidad ya no lo sube, y lo poco que sube, lo sube por la mañana. Y no me queda nadie más, youtuber así, grande, de habla hispana, con el que grabar este tipo de contenido. Puesto que todos los youtubers que suben este tipo de contenido son más pequeños que yo, y además, lo hacen diferente. No se dedican tanto a entretener, son más bien jugadores que youtubers, ¿sabes? Son gente que graba sus mejores partidas y las publica, y que a lo mejor, pues, lo de YouTube no se lo toman tan como youtubers, sino eso. Yo siempre lo he explicado, YouTube se divide en dos ramas. Están los youtubers, son los que intentamos crear contenido de cualquier tipo de juego, modo, lo que sea, y luego están los jugones, que son los que cogen... Espera, voy a ver. Luego están los jugones, y los jugones lo que hacen es que te cogen, te juegan de puta madre, que son los mejores jugando, y te graban unas partidazas del copón. Y de tal manera siempre está el tema de los horarios, tal. Es como que el mundo del UHC es muy solo. Yo me he dado cuenta de eso, de que además todos los que lo juegan son personas cancerígenas, incluso de mi propio grupo de amigos, de mi propio grupo con los que hablo en TS y tal. Son más infantiles, son más niños, se les va mucho la lengua, están todo el día por ahí... Es típico, yo también lo hacía antes cuando era pequeño. Para llamar la atención, para caer bien. Cuando no sabes qué decir en un grupo, pues ¿qué haces? Cuentas cualquier chisme, hablas cualquier cosa y te vas enterando, y eso mismo también te daña, porque si mis propios amigos a lo mejor hablan mal de mí o dicen cualquier tontería, y no es que les salga a ellos del corazón, sino es para caer bien dentro del grupo donde están, o para tener conversación, o para llamar la atención, ¿sabes? Es algo que se da mucho en la adolescencia. Todo eso te quema, es como que te empiezas a aislar, te sientes solo. Y lo que digo, antes yo iba a Twitter y era todo, ah, qué guay, no sé qué, bien, va, felicidad. Los comentarios de YouTube, pues, bueno, quitando tres idiotas como siempre, pues era también todo bueno. Ahora me voy a mi Twitter y a cualquier hora del día hay peleas en mi Twitter, discusiones, gente que me taguea para insultarme, gente que me taguea por un vídeo para no sé qué. Mi mail, la gente que me escribe al mail para insultarme, gente que me escribe al mail para enviarme vídeos que me han hecho criticándome o acuseándome, o recortan vídeos que yo hago en YouTube y los tergiversan, o como diría Laura, los transgiversan y hacen montajes super chungos, y lo mismo en, pues, en todo. ¿Están todos? Sí. Ok, lo empiezo. Lo mismo en todos lados. Entonces, cualquier cosa que leo siempre es negativa. Los comentarios de YouTube, como digo, son horribles en los vídeos. La gente ha dejado de darle like a los vídeos. Y esta comunidad es muy pequeña. Ese es el problema. El problema es que la comunidad de UHC es muy pequeña.
realmente la comunidad de UHC en España es pequeñita, o sea, somos poquitos, todos nos conocemos, todos sabemos quién es cada jugador, y el público de mi canal es el mismo público del canal de Nestorio y de Tyler y de todos los jugadores a los que veis, pues también acaban en mi canal, y más o menos todos tenemos las mismas visitas. Tengan 10.000 suscriptores o tengan 500.000 de suscriptores, todos tenemos las mismas visitas en los highlights y todos tenemos las mismas visitas en los vídeos de PvP, porque es el mismo público realmente, no hay más. Y el público del Minecraft, el PvP, pues somos pocos y encima somos todos tóxicos, me incluyo, o casi la gran mayoría. Y eso me limita al canal, porque eso mismo está limitando el crecimiento. Lo que está limitando el crecimiento de mi canal no es otra cosa que el contenido que he decidido subir al mismo. Si yo le estuviese dando duro a los Skywars o a otro modo de juego, mirar al Trolero, por ejemplo, ¿no? Que tuvo suerte ahora con el vídeo de Edward, le explotó el canal y le va súper bien. Me alegro un montón por él, la verdad, ya le tocaba. A Blue Offen con el Minecraft Pocket Edition también, ya le tocaba. A Pixelados con los troleos, ya le tocaba. Y es el que más se lo merece de todos, porque lleva 2 años sin faltar nunca un vídeo, subiendo 3 vídeos diarios. Y es contenido más abusivo, porque Minecraft Pocket Edition es en plan de todo el mundo tiene móvil. Incluso hay más personas que tienen móvil que ordenador. Edward y Skyward es un público mucho más amplio, porque es público de Vegeta, y Vegeta es un chaval que tiene, pues no sé si 20 millones de suscriptores o 15 o los que tenga. Entonces, el problema es que el cap de UHC lo pongo yo. Me explico. Vuelvo y repito lo mismo. El cap de Skywars a lo mejor lo pone Dani Re, con 200.000 visitas por vídeo. El cap de Edward o de cualquier modalidad de mods o lo que sea lo pone Vegeta, con 1 millón de visitas por vídeo. Pero el cap de los vídeos de UHC, ¿quién los pone? El cap de los vídeos de UHC los pone Reston Canarias, porque no hay ningún youtuber por encima de él que suba vídeos de eso. Entonces, al yo ser el, comillas, más grande, el público está limitado al público que me ve a mí. No fuese lo mismo que si ahora de repente a Vegeta le da por jugar UHC. Yo os aseguro que Vegeta sube un vídeo de UHC y todos los vídeos de mi canal pasan a tener 500.000 de visitas por vídeo, y yo pasaría a ganar 2.000 suscriptores diarios. El estancamiento de mi canal no es tanto por mí, ni por mi dejadez, ni por no subir vídeos, ni el estancamiento de mi canal es por el modo de juego que he elegido. A ver, Manu juega, estoy esperando, güey. Está el scatter, ahora cuando me pueda mover me muevo. No me puedo mover, o sea, tengo la lentitud, miradlo. Y eso que te hace pensar y te hace reflexionar y dices, chacho, ahora aguantar tanto comentario negativo, tanta toxicidad, que a lo mejor mucho lo he creado yo en el pasado porque he sido un puto flipado, un puto egocéntrico y un melón. Y la he cagado a veces, muchas veces. Pues sí, la he cagado muchas veces. Pero ya lo malo es que los errores te persiguen y son como tu sombra y no te dejan nunca escapar y te atan y es imposible salir de ahí. Por mucho que ya sonrías e intentes dejar eso atrás, pues la gente no para de recordártelo una y otra vez y una y otra vez. Y no sé ya qué os estaba contando, ¿sabes? Pero es eso. Que el canal no es que esté estancado. Es que he llegado al punto donde ya no hay más público. Donde el tope lo pongo yo. De hecho, gracias a mí, todos esos canales que me hatean, todos esos canales que me insultan, todas esas personas que se meten conmigo, si no fuera por mí, le guste o no, si no fuera porque un día a un tal Reston Canarias se le cruzó los cables y decidió poner de moda en la comunidad española o hispanohablante el UHC, que básicamente empezó a conocerse a raíz de que yo empecé a darle caña y de ahí se han salido todos los torneos, todos los juegos y todo lo demás. Le guste a quien le guste, o sea, todo lo que ha pasado en este último año ha sido porque a mí un día se me rayó la cabeza y dije, pues quiero jugar UHC competitivo. Entonces, todos esos canales que antes llevaban 2 años en YouTube y tenían 600 suscriptores, que llevaban 3 años en YouTube y tenían 1000 suscriptores, que no conseguían crecer ni a palos, que te subían un highlight de una win de Bad Lion y te tenía 200 likes y 5000 visitas. Y ahora tienen todos los canales 100.000 suscriptores, 50.000, 20.000, 10.000, todos los canales, los highlights 20.000 visitas, todos los canales petados. No se dan cuenta de que todo ese público, de que todo ese fandom, de que todo eso que tienen es porque un día a mí se me cruzó los cables y decidí jugar UHC. Nadie se ha puesto a pensar en por qué de repente, si llevo 3 años en YouTube subiendo highlights, subiendo UHC, subiendo esto, subiendo lo otro, mi canal nunca ha crecido, porque ahora de repente todos los canales que suben highlights, todos los canales que suben UHC, todos los, han explotado y todo.
Porque yo lo decidí. Y es lo mismo que os digo. Si Vegeta mañana decide subir UHC, mi canal va a explotar. Llegaría a 1 millón de suscriptores en un mes. Tendría 500.000 visitas por vídeo. Y será porque al señor Samuel se le antojó subir eso. Pues lo mismo me pasa a mí. O sea, lo mismo ha pasado en mi canal. Y esa es la reflexión. Que mucha gente no agradece lo que tiene. Siempre estoy ayudando a gente. Siempre estoy tendiendo la mano. ¿A cuánta gente no ha ayudado yo en 3 años a subir a 100.000 suscriptores? Siempre digo lo mismo. Y no es quejarme, es la verdad. A, yo qué sé, decenas de personas. A decenas. Hay mucha gente que a día de hoy vive de YouTube. Y es porque yo les tendí la mano cuando era imposible que crecieran o cuando estaban estancados. Mi canal antes era la polla y todo el mundo me veía. Y tenía 11.000 personas en un directo como si nada. Y era brutal. Y ese público sí que lo he perdido por falta de constancia. Pero el crecimiento del canal está estancado por la limitación de público. Ya todo el que me tenía que conocer me conoce, para bien o para mal, ¿sabes? Entonces todo el que... ¿Quién no conoce a Reston Canaria? Me explico, ¿no? Dentro de la comunidad de UHC. Es como estúpido. Me meto en cualquier servidor, aunque sea americano, y los jugadores americanos te reconocen. O sea, que es como que ya está. Ya llegué al cap. Ya llegué al punto donde... Para bien o para mal, o hay mucha gente que te odia, mucha gente que te quiere. Pero los que te quieren ya están suscritos. Los que te quieren ya ves tus vídeos. Y los que te odian, pues eso. Te odian. Y como no se puede ganar a todo el mundo, y los errores me han ido condenando y tal, pues ahí, entonces ya... He llegado al punto donde no sé qué hacer muy bien con el canal, no sé qué contenido subir, porque a mí me frustra también ver que no avanza y que otros avanzan de la noche a la mañana. Mira, Sidaj, hace 2 meses tenía 300.000 suscriptores y está a punto de adelantarme 2 meses después. Ha pillado como 300.000 suscriptores en 2 meses. Y yo en 2 meses he ganado 20.000, la diferencia de 20.000 a 300.000. Y básicamente dejó de subir Minecraft, subió Jordan, y no digo que yo lo vaya a hacer, pero sí que es verdad que esto me gusta mucho. Que me encanta hablar, ya lo sabéis, que me encanta jugar a cualquier juego. Y que igual que me vicié a este juego y decidí un día darle la oportunidad porque me parecía súper bueno y súper competitivo y que iba a sacar lo mejor de mí, pues igual puedo jugar a otra cosa. Y ya se verá, no sé qué quiero hacer. Muchas veces me pongo a pensar que debería hacer un directo diario jugando UHC de Bad Lion. Eso sí que atraería un montón de público nuevo. O haría que la gente que me odiaba se suscribiese, aunque sea para ver cómo muero, o para ver cómo juego el UHC, o para acompañarme. Y los directos ayudan un montón. La diferencia de cuando hago directos a cuando subo vídeos es brutal. Me refiero a en cuanto suscriptores gano. O sea, yo cuando hago vídeos normales, sí, gano suscriptores, 100 al día o así. Porque además ahora hay un boom en YouTube, no sé si lo sabéis, que cada vez que subes un vídeo pierdes suscriptores durante las 3 siguientes horas. O sea, subes un vídeo y automáticamente empiezas a perder suscriptores. Entonces, ¿no es Timber? Te acabo de poner. Ah, vale. Entonces, a eso es a lo que voy, Wiz. Que no sé, que estoy frustrado porque estoy estancadillo y porque... Sobre todo por el hate. Porque ya el hate siempre es lo mismo, no para, ya no puedo decir nada, ya no puedo dar mi opinión como digo. Cualquier cosa que digo es tomada como una excusa o como tal, o como... Ya me cansa, ¿sabes? El rollo de las excusas y no sé qué. Es como que ya me aburre, ya digo. O sea, eso de... Ya no puedo dar mi opinión de nada, de ningún tema, porque cualquier cosa que digo... Es una excusa, estoy llorando, no sé qué. O sea, soy la única persona del mundo que cuando da su opinión llora. Yo qué sé, digo... Hostia, no sé. No me gusta nada el caviar porque sabe mal. Ah, déjate de llorar. Uf, vale, tío. ¿Sabes? Ya es estúpido hasta ese punto ya. Y eso, no sé ni lo que me preguntaron. Sé que he empezado a hablar y se me ha ido la olla. Pero... Eso es más o menos lo que yo opino de mi canal y de todo. Y las ganas es por eso. Porque yo muchas veces... ¿cómo lo digo? Muchas veces... quiero hacer directo, quiero hacer cosas. Y digo, venga, hoy voy a hacer esto, tal. Y no debería, pero sí que me afecta. Empiezo a leer Twitter y empiezo a ver gente metiéndose conmigo, gente insultándome, no sé qué. Y en los comentarios de YouTube y tal y cual, y todo el mundo, y esto y lo otro y tal. Y llega un punto en el que digo, pues no te van a... Me quedo aquí viendo una película tranquilo y me quito de dolores de cabeza, me quito de lío, de que la gente me esté insultando en el directo, de que lo que sea.
Y dice, Manu, si es que solo te centra en lo negativo y no sé qué. Pero si es que... miradlo vosotros los vídeos, en los comentarios. No es que yo me centre en lo negativo, es que todo es negativo, ¿sabes? En plan de... antes sí, decía, vale, lees 1000 comentarios positivos y el negativo es el que te hace daño. Ahora es al revés. Ahora leo 1000 comentarios negativos y el positivo es el que me agarro ahí con fuerza y digo, oh, menos mal, alguien que me aprecia o alguien que me pone algo bonito en un vídeo, ¿sabes? Como el otro día, hasta Spring, que es mi colega y lo hizo de broma, pero ya digo que subí un highlight que me costó no sé cuántas horas, bueno, una hora y media para grabar, que eso es lo de menos porque me lo pasé bien grabándolo, pero 4 horas editándolo, no sé qué, no sé cuánto, y los 200 primeros comentarios era que me había equivocado en el título, en el nombre del servidor, y hasta Spring me lo puso. Y es como, ya, yo tengo un vídeo que me ha llevado 6 horas. Y ese día iba a subir más vídeo, iba a grabar, iba a hacer un directo, no sé qué. Y al ver que los 200 comentarios del vídeo eran, te equivocaste en el nombre del servidor, Manu, eres tonto, ese no es el nombre del servidor. Y ni un comentario referente al vídeo, ni un comentario referente a la edición, ni un comentario referente a nada. Es que se me quitaron totalmente las ganas, cogí, me acosté en el sillón, digo, a la mierda, tío. A la mierda. Para esto llevo yo 6 horas desde que me levanté hasta ahora. Porque a mí me dan igual la visita, me dan igual los likes, tío. Pero el leer los comentarios, el ver que la gente aprecia o apoya lo que hace, ¿sabes? En vez de centrarse nada más que en buscar el fallo todo el rato. Ya por el título del vídeo, ¿sabes? Ya es absurdo hasta unos extremos que dices, tío. Es que no me apetece, no me apetece, a la verga, no me apetece, ¿sabes? Y lo siento, soy humano, las cosas me afectan y ya está. Y no sé. Preguntarme lo que queráis, que os lo respondo. Pero ya está, de este tema se acabó. No voy a hablar, ya está. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Sprint, pone el timbre. La madre que te ya. Que no. Ah, es que lo pone y lo quita, no sé por qué. Manda un libro. Yo también os quiero. Ah, ¿nos han dado un libro? Están testeando el lag, por eso lo quitan y lo sacan y lo quitan. Pero que lo ponga, me cago en la foca de su madre. Y a mí no me han dado un libro. Ah, que te ha dado un libro, un chaval. Vale. Sí. No, pero tiene protección, afilado, o sea, protección contra proyectiles, afilado. Hostia, afilado 3, que no me he dado. ¿En serio te han dado un libro afilado, tío, eh? Oye, Sprint, dile que ponga el timber, que voy a talar, me cago en la foca de la madre. Estoy talando, es que les ha ayudado, estaban atrapados en el templo, les ha ayudado a salir y me han dado el libro. Afilado, tío, Esteban. La madre que te parió, ¿cómo tienes tanta suerte? Les he ayudado a salir. Yo también os quiero y os doy las gracias a todos los que... Es que apenas me voy a llorar como un gilipollas. Ay, me callo un rato. Habla tú un rato. Es que... ¿del tema o de otra cosa? No, no, de otra cosa, de otra cosa. Ah, ok. Pues nada, estoy aquí en el... No, no sé qué decir, no sé sin putas palabras, es que... Dale un like al chiquillo, que en verdad se lo merece, si es un cacho pan. Deberíais de conocer a Manu, no a Reston Canarias. Ya no es conocer a Manu o a Reston Canarias, sino la gente flipa, de verdad. Apoyarme al chiquillo, que os reviento. Sacó mi lado galleta agresiva. Hagáis. Ya te he salvado, vete por ahí. A ver. Imponer este. Microphone muted. Es típico como cuando te dicen que hables, que cuentes algo, pero te dejan sin putas palabras y no puedes continuar. No sabes qué decir. Pues eso pasa. Ah, ok, estoy. Mira, yo... Voy a el árbol. He dicho que no iba a hablar del tema, pero yo sé, no me gusta. Yo a Manu lo conozco hace ya mucho tiempo y es que es un amor de persona. Es que la gente no lo conoce y la gente... Y él ha dado confianza a mucha gente y en vez de cogerle...
la mano, le han cogido el brazo entero y se han aprovechado de ello. Y en el momento que él no les ha dado atención, le han tirado mucho hate, como que necesitan esa puta atención. Y no se merece, y además la gente le exige mucho, da igual lo que haga, da igual lo que diga, que siempre le van a tirar un hate que no se merece absolutamente nada. Pero nada, y yo qué sé, me sabe muy mal. Qué bonitos los comentarios. Cara viene, cara viene, mamá. Venga, dejad todos un like enorme, y además todo lo que se ha dicho es no sé, es que sale de él, ¿sabéis? O sea, es que no sé cómo explicarlo, porque es que tampoco quiero decir mucho porque no me quiero meter, pero es lo que os he dicho antes, o sea, una puta mierda que hagas lo que hagas, que digas lo que digas, que solamente intentes como expresar tu puta opinión y que por simplemente decir algo ya es como que la gente, ay, no sé qué, no sé cuánto, o sea, la gente es súper tóxica, o sea, imaginar la situación de mierda que no puedas decir nada, porque cualquier cosa que dices lo toman como que te estás quejando o no sé qué, no sé cuántos y no nada que ver, o sea, cada quien puede decir lo que le dé la puta gana y hay una toxicidad en esta comunidad que no es ni medio normal. Es una puta mierda, porque es que no hace nada el chiquillo. ¿No me han cerrado hasta aquí? ¡Hostia, Danela! No. Qué bonitos, por favor. A ver, un momentito. O sea, me encanta el chat es todo como ánimo Manu, te quiero Manu, te amo Manu, te queremos Manu, todo el puto chat, sois amor puro y duro. Malo que uno se tenga como que abrir para deciros todo esto y que os deis cuenta de las cosas. Que sois amor. Ya, venimos, vamos a darle un momentito y ya está.
Ah, no, que te voy a dar mi filo 3, bebé. Sé que tú lo quieres. Joder, mamonazo, tiene ya diamantes. ¿Cómo se puede ser tan pro, tú? Además no es uno solo, ¿no? Qué mamón. Ah, pues ya tiene pico. Ya tiene manzanas. Y yo aquí. Superficie todavía. La historia de mi vida es estar en superficie todavía. Ah, nos ha muteado un momento, ya va a venir, tranquilidad. Estoy leyendo los comentarios en YouTube y de verdad que sois un amor.
No sé, yo creo que es buen momento como para que le demostréis que no se tiene que venir abajo, que todo sigue para adelante, tanto y es que fuerza que lo apoyáis y que todo eso sea demostrárselo. Creo que es el momento idóneo para hacerlo, de que lo podéis hacer. Y es que además se lo merece el muchacho. Creo que es el momento perfecto para que no sean palabras y que sean hechos. Mi hermano se ha cargado a uno ya. Microphone activated. Hola, ¿qué pasó? ¡Hola, monito! Se me ha roto el micro o algo, tío. No se me escuchaba. Qué cosa más rara, ¿eh? Me cago en tu micro. ¿Verdad? Joder. Sí, tío. Te he visto apurar, ¿eh? Joder, macho, es que no, no me puedo. ¡No! Y para no Ya las ponerme cago. melancólico, solo voy a deciros que muchas gracias a todos, de verdad. Yo os daré las gracias en condiciones óptico 10. Mira, ¿qué les vas a dar? Cosa. Madre mía. Hacen like, mamones. Que no quiero que salseo youtuber me haga un vídeo. Bueno, ese. Típico que estaba enamorado de él. ¿Cuántas? ¿Has ido sin manzanas de...? Ah, no, que ya 5. Estoy viendo tu trayectoria. ¿Qué es esto de matar a gente? No, era el admin que se ha puesto el game mode serio y se ha tirado la lava en el Bien. Tengo un regalo para ti. Ah, sí. ¿Todo? ¿Qué En forma regalo? de libro. Ah, sí. ¿Qué? Lo malo que soy un caramelito ahora mismo, ¿eh? A ver, no sé si irme ya a mina. Yo creo que me debería de ir a mina, ¿verdad? Ajá. Pero tengo 9. Ah, no, que no tengo cuero, la leche. Voy bien. Bien retrasada. Faltan 300 likes para los 10.000. ¿Qué? Yo lo siento, pero no voy a poner la can, o sea, lo siento. Un zombie. La mano con el X-Ray, tío. Ay, que miro la pantalla, estás picando diamante, mamón. Penable. ¡Vacas! Hola, me partió las piernas. Lo siento, si estoy un poco callado hoy, es que estoy estreñido y no me permite hablar el estreñimiento. Está estreñido. Sí, es eso. Vale. ¿Cuántas piezas de diamante llevas ya? Perdón. Mira, soy tí, dale a Manu el libro que te di. Me lo has dado a mí, no a él. ¿De qué? Que yo te ayudaba a salir del templo y se lo querías dar a él. Si lo veo, se lo regalo. No le reviento con un filo 3.
Ah, un hacker menos. ¿Qué es Sportmanship? Bad sportmanship creo que es mal comportamiento, como mala deportividad, como que te matan y le dices que es un L o un noob o matas a alguien, insult, creo que es como algo así. No sé. ¿En qué core estás, Lau? Porque frío. Yo en 170 menos 600. Eso me encanta, ¿verdad? Pero me voy a meter ya. Lo suyo sería meterme ya a una mina. Todavía no está. Por lo menos aunque sea. Serie. Yo que va, yo soy una hardcore de la vida. Y quiero una. Siempre acabo haciéndome para abajo, ¿sabes? Si no me quiero hacer un para abajo. Quiero encontrar una mina natural. Un stronghold. Ahí se ha escapado un C, estaría bien, en verdad. Qué fe la tuya, ¿no? Demasiada. Típico que Manu encanta espada y encanta tres espadas y rompibilidad seguida. Típico. Que es el encantamiento casi menos común que te puede tocar, pero soy resto un canario, o sea que. ¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais? Tengo mina, vamos. ¿Eh? Ya tengo mina. Vamos. 20 minutos después del juego. Va bien, compañera. Ya te lo adelanto. Que va bien. Hombre. Vale, güey, venga, va. Vamos a darle cañita al directito. Vamos a ponernos ya en... me acaba de llegar un WhatsApp. ¿Quién me conoce? Vamos a ponernos ya en movimiento. Vamos a ver si nos sale un buen UHC. Minuto 23. No vamos mal, pero tampoco vamos bien. Vamos de esto que ni mal ni bien, ¿sabéis? Ahora necesito 9 niveles para... ¡Oh, diamante! Justo en la resto que no había picado el emado. ¡Qué cabrón! ¿Qué? Perdón, ¿qué? Rey, en verdad estaba esperando. Esa resto la he picado antes. Mira, yo he hecho un trato con el admin del server, ¿vale? Y le he dicho que cuando yo deje una resto así media picada, que el debajo ponga diamante y que luego yo iba a ir a pasar a picarla bien. Y así no se iba a notar nada, ¿sabes? Como el aviso, ¿no? ¿Eh? Como el aviso, ¿no? Exacto. Entonces yo ahí he dejado la resto marcada bien para que el tío supiera cuál es la resto a la que le tenía que meter diamante. ¿Qué te parece? Ay, estupendamente. Sí, ¿verdad? Voy a hacerle lo mismo a ver si me hace caso. No, solo conmigo, lo siento. Eres una poco vaya. Subs. No, y uy, yo qué sé, de verdad. Igual que... Cuando os portáis mal, tocáis mucho la moral. Cuando estáis de buena, sois un amor y un encanto. Así que, de verdad, gracias. Gracias por los comentarios, porque los he estado leyendo y son súper bonitos. O sea que... Moláis un montón. De nada. Tú no. Como un montón. Tú lo digas, mi madre dice que molo, ¿vale? Tu madre te miente, es tu madre. ¿Quién eres tú para contradecir a mi madre? Eso digo yo. A ver. Vamos a poner... No voy a poner la cana ahora. Darme un rato si eso, y si no, que va, que va. No puedo poner la cana, es que se me ha roto de repente. El texture pack me está impidiendo poner la cana, ¿verdad, Lau? Verdad. Un fallo del texture pack hoy, lo siento. Sabéis que el texture pack cuando se pone rebelde... No hay quien lo pare. ¿Cómo toca las narices el texture pack? El texture pack se ha jodido y me ha jodido la cana también. Y allí zombie, ¿eh? En verdad, voy a decir el verdadero motivo por el que la cana se me ha jodido, güey. Y es que... He puesto, ¿vale? Para probar la cam, para hacer un test, una foto de Lau de fondo, para ver si la cam funciona bien. Escúchame, digo, voy a pillar por algún lado. Y la cam ha visto la imagen de Lau, y la lente de la cam se ha distorsionado, se ha roto. La lente de la cam ha dicho, antes que ver esa cara, me rompo. Hijo de puta, lo estaba pensando, digo, por algún lado vas a pillar el audio, no digas nada, vaya a ser que te columpie. Y se ha ido a la verga la lente de la cam, de verdad, lo siento. Culpa de Lau, ya podéis ir a culparla a ella, ya podéis decirle... No, a su canal no. Pero ya podéis ir a meteros con ella porque ha sido totalmente culpa de ella. Bueno, más que de ella. De mi cara.
De su cara, exacto. ¿Ves que bien me conoce? Mm. Y más que de su cara, de su madre, por haber parido algo así. ¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó? ¿Por qué no cerró las piernas? Porque yo. No. Típico, típico que el bullying más fuerte se lo hace ella misma, ¿sabes? Me lo hacía yo misma, porque para que me lo hagan a mí es como que me lo hago yo misma, duele menos, ¿sabes? ¿Tú crees? Ay, puto. Yo creo que ha sido demasiado hardcore. Igual. ¿Qué te has pasado con...? Una vez escuché ese insulto, ¿eh? Lástima que tu madre no hubiera cerrado las piernas. Me quedé como, ¿qué cojones ha pasado muchísimo? Hombre, es un insulto un poquito fuerte, no te voy a engañar. Jope. Lástima que tu madre que no hubiese cerrado las piernas, joder. No la había escuchado nunca, pero me lo guardo, ¿eh? Típico, no alguien, alguien que te cae mal. Lástima que tu madre que no hubiese cerrado las piernas. ¡Tour down, por favor! A ver, compañero... Ya tengo la partida, voy full. No. Buah, ya está. Ya esto lo ganas ya. Además, confío en ti, Lopa, que te hace ver la partida. De... También, pero yo tengo un filo 3. Un libro. Ah, vale. Oh. Eso sí, porque yo con dos niveles más tengo mi filo 3 en hierro. Pero no en diamantes. Ya, pero este tío tampoco lo tiene. O sí, y te estoy engañando. Y me da yo un rato full diamantes. Claro, Lao. ¿Por qué no? No te lo crees, ¿verdad? ¿Tú te sientes mejor así? No. Ah, vale, no, porque sí. Lo he dicho como para darme ánimos a mí misma, pero no ha resultado. Porque no, yo te voy a decir una cosa. Si tú te sientes mejor así, mira, yo... A mí, Plin, yo duermo con Pigoli. No, no, yo con tal de verte feliz, lo que tú digas, ¿eh? Como a los locos igual, que le dan la razón. Ajá. Pues lo mismo. Si tú eres feliz, yo soy feliz, mami. ¿Habéis visto, Wii? Se repite... Ya decía yo que había tenido muy buena suerte. Oh, mira, diamante. No, mejor me callo. Ya iba a llorar. Ah, bueno, son dos, pero puedo llorar entonces. Que se repite. Se repite la mala suerte de siempre. Que la gente que ve mis streamings siempre tiene que pensar lo mismo. En plan de joder, hermano. Va de una cueva a otra cueva, de una cueva a otra cueva, de una cueva a otra cueva. Parece que las cuevas no se le acaban nunca. Eso sí. Las cuevas pocas veces tienen diamantes, ¿eh? Mis cuevas son como la sequía de. Dios. La paliza que me acaba de dar. Tío, un esqueleto y un creeper. Está vibrando el móvil mucho. ¿Qué te pasa? Me están llegando correos. No, yo creo que solo quiz escribiéndome. Los conozco demasiado. Me están mandando mails para darme su apoyo. Así que muchas gracias. Qué bonitos. Yes. Ya decía yo, es que tenía el móvil en el bolsillo y parecía que tenía el vibrado un gitano. Y apenas me han llegado mail en el día de hoy y de repente ahora me llegan un montón. Así que eso es mi quiz. Ya te lo digo yo. ¡Ya te lo digo yo! Ay, qué pena no poder contestarle a todo, de verdad. Es algo que se me hace totalmente imposible. ¿Cómo es? ¿Eh? Es muy chungi. No, no, chungo no, es imposible. Chungo es quedarse demasiado corto. Vale, güey, pues ya está. Me voy a... Oh, diamante. Oh, vaya. He casi haciendo Star Casing. Estoy a jótico nivel de... Spring, voy a hacer streaming. Estoy a jótico nivel de... ¿Cómo se dice? De suerte, ¿sabes? Ahora, los encantamientos de... Oh, bueno, sé, está bien. Voy 3/4 en un momento. Una mueve a la superficie. Lo que tengo pocas manzanas y no tengo caña, pero... Con esto algo se puede hacer, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, que estoy pensando qué hacer con mi vida. Pues... Vivirla. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué te parece? Estoy en ello, pero se me complica, la verdad. ¿Por? Porque no tengo nada. No dejes que nadie complique tu vida salvo tú misma. Me gusta poco complicármela ya. Deberías de ser tú tu propia barrera y que nadie te limite. Que estoy filosófico, déjame. Sí, sí. No, que yo te... No seré yo quien te corte las alas. Muchísimas gracias, casi hemos llegado a los 10.000 likes, de verdad, muchas gracias a todos, Quiz. Os lo agradezco demasiado, que estemos a punto de llegar a los 10.000 likes. Y eso, de verdad, gracias. No tengo nada más que deciros. Solo que quedan 15 minutos para el borde. Me faltan pantalones, Omega Tuto. Quedan 15 minutos para el borde y ahora mismo tengo un dilema moral muy gordo, Lan. ¿Cuál? Te lo explico. Dame. Quedan 15 minutos para el borde y estoy a 2000 bloques del 0-0. Entonces, joder. O me espero 15 minutos o camino los 2000 bloques. Ya, me da pereza las dos. ¿A ti? Yo voy a caminar los 2000 bloques por mi quiz. Pero si no, me quedaría aquí a FK y a la verga, ¿sabes?
Senta mis coros. ¿Qué coro tenías Acaba tú? con mis... Ostras. Jessie, tú, tu mina, yo la mía, ¿vale? ¿Qué coro tenías tú, Lau? 200 menos 900. Uf, qué va. Estoy viendo a la Jessie, ¿eh? A la Jessie. ¿Qué va? Porque la coordenada que tú tienes en 900 era... Yo, pues la yo la tengo un cero. Oye, Spring, ¿no puedes hablar? No sé si me está escuchando. ¿Spring? ¡Spring! ¡Spring! Está muteado, ¿no? Creo que sí. No puedo minimizar. Estoy terminando de copiar la carpeta que empecé a copiar hoy. Quiero que me espete, Spring. Need spec, bro. Me voy a ir al 0-0. Baneado por X-Ray. Adiós, joder. Martín. No, si es que en cada watch se caen 3 o 4. Es legítimo ya, ¿sabes? O sea. El Lion, porque puede banear así al toque. Nosotros necesitamos 3 pruebas, sí o sí. Y algunas veces se nos escapan. Es que el Bladian, que es. Owner, ¿no? Exacto. El Bladian y el. El Bladian y el. Y el Fishy, los dos son los dos únicos owners, ¿no? Hostia, la Jessie que va full. Jessie, me cago en ti. Jessie. ¿Va full diablo? ¿Va full diablo? Sí, o sea, le falta el casco. Entonces son 3 cuartos. Por mucho que te pongas. No es full Liamond, ya está la Lau exagerada. He dicho, no ves que la tapaban las rocas, que yo no la veía. ¿Qué le gusta a la Lau exagerada? No, no. ¿Qué te pasa? La Lau se muere, la Lau se buguea. ¿Te está pegando? No, me buguea. ¿Te vas a morir sola? No me lo puedo creer. ¿Estás muerto? Se bugueó esta mierda. ¿Estás muerto con mi Sarnest 3? Sí. Te mereces morir. No, no, te mereces. Sprint, respawneala y que se vuelva a tirar la lava. Te mereces morir de nuevo. Pero es que me caía la lava, puse agua como para nadar. Que hijo de puta. Ah, no, digo, me revivo el cabrón. Y puse el agua, ¿sabes? Pero se me cerró la obsidiana en la cabeza y. Que no me cuentes cosas. Sprint, revívela y que se vuelva a caer a la lava otra vez. Ok. Y que se vuelva a tirar a la lava. Lau, pero te tiras a la lava, ¿eh? Vale. Sprint, revívela y que se tira a la lava. Se lo merece. ¿Han quitado Timber otra vez, Sprint? La mierda. Sí. Puta vida. Me ponen en el chat hashtag fuerza Lau por ser retar. Gracias. No es retar. Es menos inteligente que el resto de la gente. Es un normal. Y la Jessie haciéndome así como ti, ¿sabes? ¿Pero cómo te has muerto, Lau? Explícamelo. Mira. Yo he puesto. He picado. ¡Qué hijo de puta! Mira el chat, mano. ¿Qué pone el chat? ¿Qué? He vuelto a morir. ¿Ah, en serio? Macho, sí, me ha resucitado. Sí, muy bien. Es que te merecías morir. Pues que he picado y no he visto lava y de repente ha aparecido lava. Y me he caído a la lava y me he puesto agua encima como para salir al flote. ¿Qué pasa? Que se ha hecho obsidiana y me he quedado abajo de la obsidiana. Madre mía, compañera. Y no podía salir. Así es como muerto yo el otro día en donde fue. Pues a la mierda el filo 3. En uno es, o sea, a la mierda el filo 3. Bueno, mejor que se haya ido contigo que no se lo haya quedado a alguien, ¿sabes? Verdad, que no se lo haya llevado a otra persona. Estaba todo pensado. En verdad lo he hecho para espetearte. No, lo has hecho para no darme el filo 3. No, casi que prefiero que estés viva. Spring, revívela. que se mate otra vez. Es que no quiero meterme con tu manera de espetear, pero lo voy a hacer, ¿vale? ¡Es muy mala! No, me pone you can pass de 500-500, por eso me hace TP a 0-0, porque no puedo espectear más allá de 500, por eso se buguea. Pero si yo antes estaba todo el rato en 100-100, 50-50 y así. No, pero se buguea contando? Igual. ¿Qué me estás contando? Que se buguea igual, ¿vale? Pues vale, no. A mí no te me pongas tonto. No, vale. Así vamos a tener tuyo problemita. No, vale. Me la juego, uy, ¿Qué va? Paso a jugar con tu HS en un watertico. A la verga, estoy acojonado, ¿sabes? Solo me falta ahora morirme así ya para que me dejéis de hablar todo durante meses, ¿eh? Ya entonces sí que me voy a hacer un directito llorando de verdad. Uy, yo iba a hacer directo, ¿qué ha pasado? Pues no sé. ¿Qué te... ¿Son las 5 de la mañana? ¿Son las 5 de la mañana? Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué dice? Y hay 5.500 personas aquí, ¡estáis locos! ¡Ir a dormir! No tenéis horarios de sueño. O sea, horarios de sueño. Yo tampoco tengo horarios de sueño, por lo que ve. Lo que no tengo horario para aprender a hablar. Bueno, la autora me va a pestear, ¿no? ¿Compañera? No me deja ahora mismo, pero sí. Ya estoy en coordenadas, ya despegue. Pero es que me... Uy, que me entra el hipo, me echa para atrás.
Bueno, yo estoy dentro de 500-500. Lejos del certero, pero... Tengo un perro en casa. ¿Tienes un perro en casa? ¿El perro de tu hermana? Sí, lo han traído y hacía meses que no lo veía. Ah, no, tengo un libro de Shard 3 en Mainshaft. Pues si quieres quedamos, peleamos. El que gane se queda el staff. El libro de Shard 3, la caña y el arco. Ya que no tengo caña de arco. Y me parece a mí que sin caña y sin arco estoy más perdido que perdidín. Pero bueno, siempre que no tengáis caña, recordar estos pequeños míos. Si no tenéis caña, pero pasáis al lado de un Strange Hill, no dudéis en coger bolitas de nieve. Ah, vale, ya tenía una pala. No dudéis en coger bolitas de nieve, porque esto va a salvar la vida. No tengo caña, pero la pala de nieve... Incluso casi que es mejor la bola de nieve que la caña. La única inconveniencia de las malditas bolas de nieve es que solo puedes estaquear 16 y te las tienes que ir cambiando en la hotbar. Y la caña está ahí hasta que se rompa. O sea, un poco más incómodo porque las tienes que tirar con cuidado. De no gastar demasiadas. Yo creo que me he explicado correctamente. Y si no... ¿Qué? Si no, pues lo siento. Perfectamente. Esto por aquí, voy a tirar esto. Hermano, ¿por qué hace la bola de nieve un cubito? Y yo diré, pues para ahorrar espacio. Ahorro es progreso, ¿nunca os han enseñado eso? Pues deberíais aprenderlo. Ahorro es progreso. Esa frase me la decían mucho. Ahorro es progreso, una señora. Ahorro es progreso, ahorro es progreso. Ahorro es progreso. Mijito, ahorro es progreso. Mijito, ahorro es progreso. Sí, lo típico de mijito, ¿no te suena de mijito a ti? No, las mujeres mayores. Mijito. Ahorro pero progreso. Es muy canario eso. Ah, mi hijito es muy canario. Ajá. Ah, amigo. Perdón usted, ¿eh? Yo no sabía que allí mi hijito no se usa. Bueno, todos somos ahorros diferentes. Contigo siempre han usado mi hijito, porque tú de mi hijita tienes poco. Con esa cara de... ¿Eh? ¿Hola? Me la juego. Ojalá te partan las piernas. No digas eso, mala persona. Vale, Lau, estoy en 0-0 prácticamente. A ver, pero espera, un momento, ya vengo. Ah, muy bien. De esto que llega a 0-0 y tu compañera justo se va. Bueno, de todas maneras, siempre me pestea, me llegan por detrás, o sea, para el caso. Y la risa, y la broma, y todo lo que la quiero en el fondo. Oye, Spring, tú no me puedes hacer spec, ¿no? Porque tú no podías hablar, ¿o cómo va la vaina? ¿Qué cosa? Que si me puedes hacer spec, que estoy en 0-0 prácticamente. Viste, son las 5 de la mañana ahí y la 1 hizo directo. Ya, la U está bueno, mal. Acá son las 1 y yo todavía no terminé lo de la carpeta. ¿En serio? La madre que te parió. Igual ya me queda poco, me quedan unas 5 hojas, algo así. 5 hojas, y eso es poco. ¿Y cuántas eran? 50, algo así. ¡Chu! ¿50? ¿Qué dice? No, de la mano. Y no mal piensen. Le duele la mano de darle a la... ¿Hola? Lapicera. ¿Te llego y está hablando de eso? Hay uno que se llama Gol 8. What the fuck, vaya nombre. Qué original y qué raro a la vez. Veo un jugador. Yo te veo. Bueno, veo a dos jugadores peleando. Un full iron sin encantar resteándose a un tío encantado. Cosa que no entiendo. El full iron se lo estaba resteando a su madre. ¿Qué era este? ¡Lul! Lo tenía a un corazón y medio. Pobre full iron, le jodió la kill en verdad. Dios, el lagacillo. Bueno, me estás viendo, ¿no, Lau? Yep. Me gusta que me veas porque me gusta lucirme ante las mujeres, ¿vale? Vale, me parece bien. Ese doble hit falso que le acabo de pegar. Me vas a hacer correr, ¿verdad? 101, Pepe. Yep. ¿Pene se llama? ¿What? Ese nombre paneable, ¿eh? En los servidores. 101, Pene, sí. Ese nombre, si le reportas en cualquier servidor, vale yo lo que sea, me hablo. Me echa para atrás, GG, pene. ¿Qué? Un libro ahí, ¿de qué es el libro? GG, pene. A ver, Lau, me espesteas bien, ¿no? Ajá. ¿Me puedo fiar de ti, Lau? ¿Qué es? Prote, afilado, prote. A ver qué hay por aquí. Ah, ya tengo caña, nice. Me guardo esto por si acaso. Tiro esto. 64 de caña de azúcar. Paso a estar encantando. Por aquí, esto por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos volvemos que había ahí un full iron. Y ese full iron tenía una pinta de querer morir. Interesante, ¿eh, Lau? ¿Tú le viste la pinta de querer morir al sí, full iron? Estaba rico.
Oye, ¿y si me dejas craftear las cabezas de oro? ¿Están desactivadas? Ah, no. Tío, le costó. Vale, afilado 2, protección. Vale, no vamos no, tan ¿cómo mal. ¿Cómo que murió tu pene? Murió mi pene, murió mi pene. Uy, lo siento mucho. Mi pene ripeó. Cosas del destino, cosas que pasan. Y mi pene se murió. ¿Verdad que se murió mi pene, Lau? ¿Qué? ¿Tú qué sabes? Hostia, 21 yo manzanas. Te estoy dando la... LOL, 21 manzanas de oro. Ese chaval iba a stacket, ¿eh? Llevaría alguna kill seguro. El emao. Ese chaval iba a stacket. Oh my gosh. Oh my fucking god. Que te cambies las botas, que las tuyas son de proyectiles, la otra. Madre mía, qué listo soy. Hostia, mira, un full iron. Un full iron cogiendo stacks. El de full iron, sí. El full clean me parece que te voy a hacer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi agua. ¿Me quemas el bosque? ¡Au! ¡Au! Que eso da un montón de lag. Mira a ver si viene alguien, Laurita. De mi corazón. Yep. Sí. Este chaval tenía algo interesante. Creo que no. Pues joder, continuamos. Van 4 baneados por X-Ray, tío. ¿En serio? Real. 4 van por X-Ray. Dejar de chitearla, cabrón. Bueno, eso no sé si se considera chitearla, pero... Dejar de X-Rayearla, cabrones. Que es muy feo. Ok, ok. Gracias, Kui. Buah, ese bosque va a dar un poquito de las ahora, ¿eh? Ya os lo digo yo. Ese bosque... Ese bosque la valía. Uy. A ver, seguimos 0-0. Seguimos 0-0. Pues 0-0 está... O sea, el desierto está quedando toda la peñita, ¿eh? No, no está inmune. O sea... No, ah, pero me refiero bloque. Con los bloques. Ya, con... Ya. Pero no... O sea, no está inmune, o sea que... Ay, me quedé mocoso, tío. Es la y gripe que me dio. Hay uno ahí... ¿Dónde? Ahí, ver, derecha, izquierda, detrás, arriba, abajo, en el menos techo. 19.88. No, podías decir... A tu derecha. Detrás, ahí, ahí. Enfrente. ¿Cómo va? No tiene puestos los pantalones. ¡Reviéntale! ¡Dios! ¡Ha desaparecido! Bueno, what? Pues cúbreme, cúbreme, que este tío sí que iba hasta que... Este estaba ¿Te haciendo... Culo? Vete tú a saber qué coño estaba haciendo este tío. 45 libras, el emao. Joder. Este tío iba sin encantar, ¿en serio? ¿Qué estaba haciendo este tío? No sé qué estaba ahí, haciendo. Mira, y hay... Hay un full diamante ahí. No a lo tengo izquierda cerca, arriba. ¿No? Uf, más o menos. Él a está... Está juntando pechas y todo eso. Está en 2.57. Lo veo, está encima de mí, ¿no? Sí, pero más centrado hacia el desierto. Lo veo, lo veo. Ay. Lo veo, mamita. No te preocupes. 35 manzanas y 4 gaps. Voy a stacket. Hostia, tenía... He quemado pantalones, seguro. No me di cuenta de que no llevaba pantalones. Seguro que he quemado algún pantalón. Tan retrasado soy, seguro, tío. Ah, bueno, tengo 7 diamantes, me los puedo hacer. No te preocupes. ¿Ves? A falta de mi retraso siempre tengo la suerte. Stop. ¿Eh? Stop. Lau, expect me for, please. Ajá, lo hago. Gracias. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que esto ahora mismo es totalmente innecesario. Hostia, no tengo el mechero ahí. Mecherito, 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 ¿dónde está? ¿Lo tiré? Lo tiré. ¿No tengo para ser más mechero? No tengo para ser más mechero. Joder, ¿cómo estoy, tío? Siempre que estoy en directo, tiro todo lo que me hace falta. Ah, no, míralo aquí. Joder, estoy ciego directamente. A ver, ¿esto lo necesito? No, esta me la quedo, esta la tiro. Esto lo tiro. Esto lo voy a tirar también. Ok, nice. Vale, y ahora directamente voy a encantar libros, creo. Algunos. Tengo 20 niveles, así que sí. Me cubren, ¿no, Lau? Voy full diamond ya. Muy bien, compi. El texture pack es para el lunes de la semana que viene. No me desesperéis, ¿vale? No me desesperéis, que lo vaya a tener, seguro. Pero darme un poquito de paciencia.
Los libros de, entre los libros de poder y los libros de eficiencia me ponen cachondísimo. Cachondísimo, o sea, me encanta así que me toquen libros de eficiencia y de poder. Es algo que, guau. Es algo que me congratula, ¿sabes? Me congratula tanto que los tiro todos ahí y digo a la mierda todos los libros, ¿sabes? De todo lo que me congratula. Que todo... Estupendamente. A mí igual. Voy full protedo. Muy bien. Bueno, espérate, me voy a encantar esta bota. A ver si me sale la bota, es que esta está más nueva. Ahí está, protección un y rompibilidad. Un cuarto solamente. Le está siguiendo el full diamante. Vale, vale. No, no te preocupes. No te preocupes, no. Lo tienes de frente ahí, ¿eh? Los veo. Los veo, pero ese tío lleva 9 kills. No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba, que no quede de arriba. Hostia, mira aquel. ¿Lo ves allí? Sí. Tiene tu skin. Sí, por eso. Está yoleándola. ¿Qué hace, colgado? ¿Qué hace? 2.0, no tengo ahora mismo yo mucha cara para 2.0, voy. Darme un ratillo a ver si se me deshinchan los ojos. Y diré, Manu, ¿de qué los tienes hinchados? Pues del chocolate que comí, que me sentó mal. Me sentó mal el chocolate. Es alérgico. Es Relly que está poniendo agua para que no pueda subir. Y se está cargando la montaña. Pensé que querías una foto conmigo, ¿no quieres una foto conmigo? Tenemos la misma skin. Uy, pues me parece a mí que no quiere mucho, Que tenemos la misma skin, Reston. Reston, tenemos la misma skin, Reston. Vale, le esquivo la caña, esta es la mía. Cuando te acercas ya sí. Una foto, va, va, una foto, venga. Una foto, vas a volar de la montaña, hijo fruta. Ahora me la lía el amigo. No lo digas antes de tiempo. Nico. Foto. Vuela, pequeño. Va a caer en el agua. Suerte ha tenido. Va a caer en el agua, es que es inverosímil esto. Ven, Nico. Juega con papi resto. Esa lava. Madre mía, GG, Nico. GG, compañero Nico. No tenía experiencia, ¿no? Tiene un libro. Tiene un libro y el libro es de protección. Me gusta. Vale, tienes un full iron. Que está en... Es que no sé si mirar. Dos full iron pegándose, va allí. Va allí, ¿sabes, no? Pues tira. Dame cores. Espera, que es que se han ido corriendo, voy. Dame cores. Que voy, cupón. Menos 30, menos 84. Vale, vamos para allá. Bueno, llevamos 4 kills, vamos bastante bien. Tenemos 36 capel y 5 cabezas. Así que voy a intentar evitar las peleas contra gente que vaya chetada. Y solo voy a intentar tener peleas contra gente que vaya inferior de equipo que yo. Pues para seguir snowboleando y seguir stackeando. Ya que si voy contra gente que va chetada, seguramente me drenen, las peleas sean largas, se me joda la armadura, etcétera. Lo que voy a intentar es mantener la armadura bien, ¿vale? Y aparte de la armadura bien, mantener el healing. Entonces tengo que... Uf, me he trabado ahí mucho. ¿Otro full iron? Lul. Pero aquel va sin encantar directamente. Voy a poner que va sin encantar. Uy, que... Están todos ahí. Me falta un arco. Juanito Banana. Vaya nombre. Buah, se peta del... No, que no me caiga al vacío. Dios, lo tiré yo a él. Si subo a tirtigo. Sí. ¿Subo a tirtigo en serio, Lema? Hasta a mí me daba miedo hacer el watertico, ¿ves? Buah, ese va a correr a Narnia. Ese se va a ir a Mordor. Y este ahora se va a meter al agua, de nada que me vea, ¿eh? Ah, una foto rápido. Rápido, rápido, foto. Que hay pelea allí. Foto, rápido, 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 rápido. Joder, ¡rápido! Que se están matando allí, que quiero. Ah, vale, que el hombre lleva un lag, interesante. Venga, va. Joder, ni se mueve. Mira, no se ha quedado ahí. LOL. Voy a matar a aquel rápido y ahora que hay un lago de agua de por medio. Lo siento, pero es que iba muy lag, ¿eh? O sea, como para... Que va, un full iron. Ahí sale cuando esté muy cerca. Dios, que se me peta esto. Se me cambia la dirección ya, mano. Detrás, ahí. Juanito, ¿para qué viene otra vez si me va a correr, Juanito? Juanito de los palotes, ¿por qué viene si ahora va a salir corriendo, hijo mío? Ups. Ah, a correr por el Minecraft. El tío viene, se acerca y luego cuando me ve sale corriendo, ¿eh?
Es como que no tiene mucho sentido. Solo me quieres hacer correr, ¿verdad, Juanito? Es lo único, tu propósito en esta vida, hacerme correr, ¿verdad? Es que no, encima no tengo arco, tío. Y... estoy esperando a matar a alguien con arco. Sé que ahora tenía uno de hilo, pero bueno, con uno de hilo no podía hacer gran cosa tampoco. Ay, Juanito, a mí quien me hace correr, me la paga, compi. Me la paga. Ya te digo yo que quien me hace correr, me la paga, colgado. Ya te frenaste, ya la cagaste. GG. Horno, vale. Experiencia, nice. Nice. Vale, Lau, me cubres un momentito que te paso una cosa súper súper. Tengo que coger mis dos libros de afilado 1 y metérselo a esta Sarnet 2 en diamante. Sarnet 3 en diamante. Y dice, madre mía, que sobrado. Y te digo, a que sí, ¿eh? ¿Qué te gusta, eh? Cosas que pasan, Lau. Cosas que pasan. Tengo un frío acojonante. Tengo que bajar la temperatura del aire acondicionado. De hecho, subir la temperatura. Hasta luego, compañero. ¿El qué? No, digo que se va. Ah, es que he ido a subir la temperatura al aire acondicionado. Que si no, tú sabes cómo va la vaina. Tengo por aquí un libro de protección. Tengo prote... full prote 2, boy. Madre mía. Joder. ¿Te lo puedes creer eso? Ni yo me lo creo. ¿Qué me está pasando en esta partida? Que estoy teniendo mucha suerte. Full prote 2, un libro prote más. Pim pam, pim pam. Vale, estamos bien. Me voy otra vez para 0-0 a ver si conseguimos kills. Lau. Ok, voy contigo. No, no, si conmigo viene sí o sí, ¿vale? Yo me estoy moviendo. Me adelanto a tus No me la pasos. Quiero jugar a otro nivel 8, porque como tengo tantísimos libros, paso de los niveles 8, que los niveles 8 no me están dando suerte y nunca me sale un Fire Aspe. A ver si por el contrario viene algún jugador con Fire Aspe y tengo la suerte de encontrármelo yo. Y no otras personas, ¿sabes? Y me cojo un Fire Aspe, porque un Fire Aspe, la ventaja que te dan un FFA es brutal, tío. Las ventajas que te dan el Fire Aspe son colosales. Vale, ya estoy en 0-0, te caen, ¿no? Si ve a alguien, comunícalo. Tú no dudes en comunicarme si ves a alguien. Y yo acudiré raudo y veloz a tu llamada. Porque yo siempre estoy a su servicio. Allí veo a un dos cuartos. Voy a ir a por él. De hecho, creo que antes me corrió. Con lo cual ahora no se me va a escapar. Porque a él me lo voy a joder. Ahí va a coger, iba a decir a coger, pero. Es que ya coger sonaba muy. Sí. ¿Qué dijo, gay? Volé. Típico que solo habla para decir pavadas. Cállate que estoy escribiendo. Vale, vale, ¿y me callo, presentación, me callo, ¿no? Es verdad, Sprint, tu presentación se la debe a mi güey. Que yo no ponga la can es porque porque comí chocolate en mal estado. Pero que tú no hagas tu presentación no tiene excusa. Hostia, tengo 45 manzanas de oro, me acabo de dar cuenta. Dios. Claro, es que era Lucky Leaf, ¿sabes? O sea, que la gente aquí está aquella healing que flipa. Otro que me va a hacer correr a Narnia. Si lo pillo, ¿sabes? Porque como no hay una montaña de por medio o algo así, y sin el arco no lo voy a pillar en la vida. Porque corriendo en línea recta es imposible recortar distancia. Va, no corras más. No corras más, no seas como Reston Canaria que siempre anda corriendo. Reston Canaria sí corre, pero ¿por qué es un cobarde? Yo sé que tú eres un valiente. Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver, nene valiente. ¡Oh! Te pelas, te pelas. Le ha salvado el TP. Como cuando el TP te salva la vida. No me corras más. A ver, ¿dónde estás? A la verga. Sabía que se iba a morir. GG. Uy, necesito olor. ¿No me ves, Lau? Oye, un momento. Oh, prote 2, nice. Oh, tiene un libro. Cada vez tengo menos cosas que tirar. Era power, el libro no interesting me. My English is very hot bar. Ya lo sabéis, very hot bar. ¿Qué ya te estoy contigo. ¿Qué te ha parecido mi...? ¿Ya estás con mí? Sí, ya estoy contigo. Ey, ¿sabías que lo de las muertes funciona ahora? Y se te guardaron todas las que tenías. Y en total tenés 14 KDR. ¿14? Sí. Mío, es bastante bueno, pensé que no iba a tener tanto, ¿eh? 14 KDR es bastante bueno, ¿no? Demasiado, 14 kills por partida te... De media, está guay, joder.
Vale, full prote 2, Sharnes 3, con más niveles. Podría intentar hacerme un Sharnes 4, pero necesito un chingo de libros. La verdad es que prefiero matar a alguien que tenga Sharnes 3 en diamante si tengo suerte. Con ese Sharnes 3 en diamante, repararlo con 7 niveles y luego juntarlos con 14. Un full iron. ¿Dónde? Ah, ahí. Enfrente Qué tuya. suerte estoy teniendo con la gente. Tengo 45 gaps. Ese tío se había chugueado todo el healing ya. Uy, mi pie. Va, fotillo, fotillo. Yo prefiero que se saquen foto y luego peleemos, pero que no se queden ghosteadillos. Fotillo, fotillo. Así me veo un traguito el monster. Oh, a mí aún me queda Monster. El mío está caliente, ya, ya no me mola tanto. A mí tampoco. Hola, Giovanni. Se le ha caído la espada de los nervios. Giovanni, tu espada. Giovanni, tu espada. Giovanni. Giovanni, venga, pelea, vamos. Y me quiere pelear con el pico que da, vale. Let's go, Giovanni. Típico que no para de volar. Me la comí. Madre mía, qué lava me ha puesto el cabrón, ¿no? Me gusta comértela. Sí, me encanta comer lava. Este tío no será el más pirómano de su casa, ¿no? Que hay un arco ahora. Un arquito ahora, ¿eh? Un bowshot. Un boom para tu casa. ¡Mira ese bloque, papá! Que se le ha puesto un bloque por encima y me ha tapado. Nah, este tío. Pero no me corra, que está un corazón y medio, cabrón. No me corras, morite ya. Morite ya. Yo voy a pegar así, que con la misma le doy el hit. Ahí está, Uy. ¿eh? Con la misma le doy Con la misma se lo diste. el lag hit ese bonito. No tenía nada que me interese, ¿no? Nope. Para mí, papá. Tengo oro. Nope. Tengo un libro de prote que ya miraré para qué lo uso. Y nada, seguimos. Vamos a ver si hacemos alguna Detrás kill tienes mayo. una. ¿Detrás? Perfecto. Brian, ¿peleamos? Ah, foto. Mano, está en 0-0. No, casi. Estoy por ahí dando vueltas. Es bowl. Ah, que era bowl, es verdad. Soy gilipollas. Llevo todo el rato diciendo lo del arco y es bowl. Güey, muchísimas gracias. Hemos llegado a 10.000 gui likes. Os lo agradezco demasiado, de verdad. Gracias, gracias. Oye, Brian, cuando sacamos fotos se pelea. Brian, la foto es para... Ah, vale, que no, quieres coger terreno para poner una lava. Lo respeto, compañero. Estos malditos matojos. O sea, corre. Nah, se va a pelear. GG, compi. 60 gapples que tengo, madre mía. ¡60 gapples, Lau! Joder. Y 6 cabezas. Podría tener una cabeza más si me la crafteo. Yo me la voy a crafteo. Iba a decir, me da pereza. Pero que le den por cubo a la pereza, tío. Vamos a jugar bien el UHC, ¿sabes? ¿Cuánto oro tienes? Ahora uno. Ya me la he crafteado la cabeza. Tengo dos. Ah, tú decías por si cogía esa para hacerme otra. No te preocupes, compañera. Está todo planeado. Está todo verification. ¿Verification? Verification y factation. Sí, es más, mira, esto te lo dedico, ¿vale, Lau? Atenta al Okay. stream. Esto, uy, voy a dejar que Lau lo vea en el stream. Lau, míralo en el stream. Vale. Ya no hace falta que me espesté porque vas a flipar con lo que voy a hacer. Vas a quedarte anonadada. Te vas a caer muerta para atrás de esto que dice. Okay, si te viene alguien, no te quejes que estoy mirando la Que no, otra que no. pantalla. ¡Oh, mierda! La acabo de cagar. No pasa nada, uy. A la siguiente va la vencida. Hostia, ¿te imaginas que me coge el TP? ¡No! Fuck me. No me salió, Lau. Ya no hace falta que mires el stream. Vaya. Oh, vaya. A ver, había una probabilidad de una entre... Vete tú a saber cuántos, ¿eh? Bueno, en realidad se supone que es un 20%, pero me parece a mí que el 20% ese está más distorsionado que lo que yo te dije. Eres invisible. ¿Soy invisible? Joder, si es que esto le Eso cuesta es porque me ahora. miras con malos ojos. ¿Dónde estoy? A 400 bloques del 0-0, a donde me han hecho correr. Detrás tienes uno. ¿En serio? Hostia, lo veo. Sí. ¿Por qué me los estoy encontrando tan lejos del 0-0? Porque realmente estoy lejos del 0-0, ¿sabes? O sea, es en plan de, uy, estoy a 400 bloques del 0-0 y me estoy encontrando. Pero ¿sabes por qué me estoy encontrando tanta gente? Porque queda un chingo de gente, quedan 35 jugadores. Joder, es que yo he muerto muy pronto. Tú has muerto demasiado pronto, ¿no? Demasiado. No sé si quieres foto, me parece que le vi el gesto de la espada. Dios. GG, compi, lo siento.
Solo tenía 2 caps. Wow. Otro libro de prote, nice. Y el staff no me mola. Vale, perfecto. Seguimos. Voy a coger la cabeza para luego. Por si tenían oro, que no lo sé. Claro, entonces, ¿para qué quiero las plumas si no hay? Hostia, ¿y para qué quiero las flechas si es bowl? Es que tengo un retraso, tío, últimamente. Y no precisamente el de que te quedas embarazada. No, 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 no. Es otro. Te retraso un poquito peor. Vale, güey, llevamos 10 kills. Vamos bien, vamos bien. 10 kills, 60 gapel. Ahora está lo típico que tengo 60 gapel y me dropean porque soy un manco de mierda. Pero, ey, la risa. Eso me pasó el otro día. Con un stack de gapel me dropearon, ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue? Creo que tienes una. Sí, tienes una enfrente. ¿Aquí? Está tres cuartos. Tres cuartos, me gusta. ¿Dónde coño aquí estás? Que ya no te veo. Mira, te digo coordenadas, ¿vale? Vale. Menos 2. Buenas noches, 176. Chicos, a los que opáis. Menos 2, 176. Sí. Ah, ya lo veo. Ah, no, este es el top KT. ¡Ja! 10, 215. ¿10, 215? Sí, 8, 246. Espérate, espérate. No sé hacia dónde ir, me estoy liando. Ah, es para allá. Dios, 8, 246. ¿Se ha ido 240 bloques? 9, 258. Todo positivo. Me parece a mí que voy a tener que correr más que una lombriz. Pero bueno. Estaba al lado tuya, mi arma. ¿Qué va? Si estoy en 0-0 justo ahora. Monger. O está cerca el chaval. Mira, Sweet Dream. O sea, o está viniendo al 0-0. Sweet Dream, voy a por ti. No corras. Pelea. Hay otro. Una mujer, un está bailando. Ah, mira. Típico que hay un full diamante. También. Me interesa. Acaba de llegar. Está bailando el 3 cuartos. El 3 cuartos se lo está pasando bien. Es feliz. Típico que quiere foto y se lo está pasando de luz. Bueno, el full diamante que aparece por ahí. El full diamante también quiere. Pues nada, fiesta de la foto. Poneros en fila, vamos. En un UHC, todo el mundo sacándose fotos. Vamos. ¿Qué hace? Quiero que no. Switch, pelea conmigo. Las kills las quiero yo, que soy un avaricioso. Soy un avaricioso y quiero kills. Madre mía, los triple 14. Cuádruple hit que me da este tío. No me mola. Este sí me va a reventar la armadura, ya verás. Buah, tiene un lag. No, que va, ¿por qué lo dice el lag? Se va a hacer transportando. Mentira, lag. Tú que lo miras. Tú que lo miras con malos ojos. Mis ojos que son malos. Bueno, por ahí te viene el que te has echado la foto y otro full diamante detrás. Y otro full diamante detrás. Fiesta de full diamante, entonces. Tienes a tu izquierda tres cuartos. ¿Has visto cómo va aprendiendo tres cuartos? ¡Hostia! No quiere foto, No, no, este ya se la sacó. Ahora lo que quiere es el PvP. Creo que ahora para la foto está esperando otro, ¿sabes? Madre mía, ¿por qué vais todos tan lag? ¿Por qué vais todos tan lag, Quiz? O sea, es en plan que todo el mundo va super lag, ¿o no? Yep. Mira, aquí el full diamante está loteando lo que... Buah, con el TP... ¡No! ¿Qué? ¡Me estoy muriendo! Dios, me he acojonado ahí, pensé que me moría por el TP. Me he quedado un terror en la montaña, no sé si lo has visto, ¿no? Ah, sí, lo estoy viendo ahora en el directo. Es que bueno, en este no lo había visto. Cuando pasa eso, siempre tienes que tener un cubo de agua a mano. Un golpecito. Damn. Sí. Uf. Viene otro. Perra. ¿Eh? Tu perra. ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Manuel SR. ¿Quieres foto? Pues nada, fotillo. Espérate, porque ahora debería ir cogiendo un poquito de staff, ¿sabes? Un full diamante. Full diamante, ese full iron es mío. Ese es un host, creo. Es un host o algo así. ¿En serio? ¿Te vas a meter? ¡Oh! Lleva Fire Aspe.
Ese es ojo, un jugador pro o algo así. El team tu ese mató al KT. ¿Este? Sí, mató al KT. ¿Qué haces loteando? ¡Fuera de mi sitio! ¡Este es mi sitio! ¡Este es mi mundo! Ñeri, me gusta mucho esa palabra, Ñeri. Pues tiene un Fire Aspe, yo quiero ese Fire Aspe. Por cierto, le acabo de meter un rec. Se fue más calentito, el tío estaba todo motivado yendo por mí y se le quitó la motivación rápido, en verdad, ¿eh? Pero ese mató al gate, así que... Ya, así que tenga cuidado, ¿no? Sí, sí. Ese no se movió nada. Que se queman las cosas. Da igual, da igual. Voy a aprovechar para hacerme kills antes de que ese que mató al KT se vea aquí. Vas KT ahora vos. ¿Voy KT? Te baja, mano. Obvio. Qué reflejos, Manuel. Cubrime un poco. ¿Cuántas manzanas llevas? Lutea, sí, yo te cubro. Un stack y medio. Joder. Un stack y 31. Y tenés 20. ¿Cómo te puede la avaricia, eh? ¿Eh? ¿Cómo te puede la avaricia? La verdad, sí, ¿eh? ¿Has visto? Qué mamón. No puedo hacete con la... Hacete las heads. ¿Eh? Hacete las heads. Sí, sí, a eso voy. A eso voy porque tengo para hacerme dos heads y van a caer a la de ya. Por cierto, las heads están un poco bugueadas en este ser. Vale, voy a hacer cosas nazi aquí. Necesito cover me, ¿ok? Ajá. Voy a empezar a jetarme pensando en la final fight. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cojo, por ejemplo, aquí dos protección. ¿Por qué me pide 5 niveles? Porque tiene 5. Y se lo meto a unos pantalones. Protect en pantalones y eso me lo guardo para después. Necesito el Fire Aspect, tío. El Fire Aspect te condena mucho, ¿eh? Prote, nice, coño, nice. Y ahora pillo aquí dos prote 2 y se lo meto a mi peto, por ejemplo. Ah, muy bien. No tengo nada con irrompibilidad. Sí, la bota, se lo voy a meter a la bota. La bota. ¿Qué cojones? Me lo voy a poner ya todo por si acaso. Vale, güey, ahora mismo estoy en modo... Uy, que estáis los primeros, dice... Arbor Freeze on UHC Stats. ¿Yo? Creo que sí. Está ahí el full diamante, te va. Me ha hecho foto. Ah. Ay, Lau, que no estamos lo que tenemos que estar. Dime. Uy, dice si te lo que... Dice. El que mató al KT y el OT y vos están primeros en el UHC Stats. ¿Los dos? Sí, o sea que el tipo ese también tiene wins. Te va Jessie. Quiere una foto, la Jessie. Quiere foto. ¡Ah! ¡El Time to Else, esa es Speed, tú! ¿Touch Speed? ¿Qué esa es Speed? Acabo de caer, el Time to Else está en Speed. Ya tiene 12 wins. Sí, sí, esa es Speed, ya decía yo que me sonaba el nombre, tú. Touch Speed antes me ha estado tirando la caña. No, en serio, esa es Speed. Ya decía yo que me sonaba el nombre un chingo, tío. ¿Dónde estás, mano? A ver. No. What? Jessie, sorry. Time to Else a Speed, loco. Uff, such a speech. Such a speech, such a speech. Me he puesto a poner nervio. ¡Eh! No le voy a pegar, no me voy a meter en las peleas de otro. No me voy a meter en las peleas de otro, que típico que ahora voy a ir de cleanup, ¿sabes? Such speech, such speech. Quiero pelear yo. Pelearme a mí. Va. Ahí, ahí. Hostia, ese fuego que bien lo he puesto, ¿no? Dios. Mejor no quemo a la gente. Coge la espada, coge la espada. Cógela.
Ah, que tiene otra, me ha dicho, ok. Me ha dicho que tiene otra, me la ha enseñado, eh. O sea, le iba a dejar cogerla. Ok, que tú no tienes por el otro cabello. Dios, este tío tiene cero de cabello, loco. No viene a hacer clean. Ok, go. Lo que me estoy quemando. Deberían de pelear ellos. Me estoy quemando toda la armadura. Tío, no me ha salido un puto Fire Asp en toda la partida. Esa speed lleva Fire Asp, loco. Joder. No me mola eso. Lol, es verdad, ha pasado un link y vais empate con 12 wins. Ya te digo, es such. Vale. Tía, la caña. Voy a coger caña. Voy a poner esta por aquí. Esto por aquí. Esta pelea va a ser la hostia. Si a mí me sale bien y yo me pongo nervioso. Lo que el Fire Asp le da mucha ventaja. ¿Le pido si me pelea sin Fire Asp? Pedile. Me acaba de matar. ¿Cómo se pone lo de no... lo de por favor no use Fire Asp? Le don use de Fire Asp. Without Fire Asp. ¿Qué va puesto? Que es la principal, creo. LOL, eso es para que la tienen. Sí, o sea, que la tiene que usar sí o sí. Sí. Puta vida, tío. Están empatados los dos en win, así que el que gane esto va a estar primero. Gracias por ponerme nervioso. Que sí, ponle más. Gracias. Venga, sí, Spring. Gracias, Spring, muy grande. Muy grande, Spring. Muy. Héroe. Muy considerable, Quien gane esto. Dice que tómense una foto que la va a postear en Twitter. Quien gane esto se pone primero en stat de Serenity. El tío se acaba de hacer unas cuantas piezas protéticas, Quien gane esto se pone primero en stage en Serenity. Uf. Un momento que un segundo. Uf. Me va a ganar, tío. Lleva Fire Asp. Mira, mira, la tercera pieza que se hace prote de 3. No me lo creo. Dios, qué chetado va el hijo de puta. Ah, vamos a esperar TP. Se lo voy a preguntar si es a Speed. Porque esa es. Con esa cuenta le vi yo un highlight a esa Speed. Se llamaba Time to Eat My. ¿Verdad, Spring? No sé. ¿Eh? No sé. Tenía un highlight con esa cuenta. Faltan 30 segundos para el TP. Ay. Uf, a ver si no me pongo nervioso, va, relájate, tengo mucho healing. Bueno, él también se mató al toscate. No me puedes decir que es Arnes lleva, ¿verdad? Así de risa. ¿No es Arnes 4 o si es Arnes 4? No. Ah, bueno. Si no es Arnes 4, ok, go. Le pedí su. Espera. Le van a hacer todo así plano. Para que no haya montaña. Ponte condón, Manu, sí, me tengo que poner condón para esto. Sobre el agua. Qué guapo, tío. Miel, Wordit. Qué guapo, tío. Lo malo es eso, que lleva un Fire Asp de la vez.
Fire Aspect, sí. Nah, es que el Fire Aspect condiciona mucho la pelea, tío. Mira de dónde me pega, loco. Nah, encima me quita todo el agua, ¿sabes? ¡No me comí la Gapel! ¡No me comí la cabeza! Nah, pensé que me la había comido. Sí. Yeah, yeah. No me comí la cabeza, tío. Yeah, yeah. Ah, pensé que me había comido la cabeza, tío. Pensé que me había comido la cabeza, no me la comí. No se me comió, guay. It's time to change. Hora de comerte mi helado, se llama. Dios, mira que hay que tener mala suerte para hacerme 17 kills y no conseguir un Fire Aspect. El tío solo tenía 12, ¿eh? Es que el Fire Aspect te condiciona mucho, mucho, mucho la pelea, tío. El Fire Aspect te la condiciona demasiado, tío. Tener que estar secándote y secándote y secándote y él solo tiene que pegar. Guay. Igual te hice las re-kills ahí. Y al final la pelea. Si no era por el grafo y le hiciste alta pelea ahí. Sí. Después lo te pide a donde puso todas las mesas de encantamiento. Uff, ha sido intenso. Ha sido intenso. Pues nada, hoy muchísimas gracias a todos los que estáis viendo el directo. Muchísimas gracias a todos los que habitas Hungry Lion en el día de hoy. De verdad, se agradece demasiado. Y nada, que espero volveros a ver pronto por el canal. Ya sabéis que si no estáis suscritos, poderos suscribiros como siempre. Suscribiros, hijos de fruta, y darme una alegría en el cuerpo. Y nada, que muchas gracias, un besito y hasta el próximo directo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!